Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Laboratorio InnoFarma? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eh, los saludo desde la Ciudad de México con mucho cariño. Les doy la más hermosa bienvenida a esta edición más de una eh, jornada médica virtual de Laboratorio InnoFarma, de nuestras jornadas médicas virtuales, que estamos en nuestra versión de webinar. Y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Hace eh, el mes pasado cumplimos ya un año transmitiendo estos eventos, este tipo de eventos webinar, donde hemos tenido a ponentes de talla internacional todos los miércoles con pláticas para pequeñas especies y los jueves con pláticas para animales de producción. Eh, pues veo muchas, muchos nombres aquí ya muy conocidos. Muchas gracias. Ya nos están comentando desde dónde nos están viendo. Bienvenidos a todos. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico de laboratorio InnoFarma. Y pues gracias, gracias a todos nuestros. Aliados comerciales, gracias a nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional. En México nos puedes encontrar con muchos distribuidores. Puedes encontrarnos en la página www.inofarma.com.mx en la sección de distribuidores puedes encontrar a todos los que tenemos en México y también los que tenemos en Latinoamérica. Ya puedes encontrar productos de laboratorio Inofarma en Guatemala con distribuidora Globalbet, en Perú con distribuidora Improvet, en Panamá con distribuidora Soluciones LM y en República Dominicana con distribuidora Rambet. Pronto vienen más países y si estén pendientes, este, pronto estaremos en tu país, no te desesperes, ya mero estaremos. Eh, si eres un distribuidor y te interesa la distribución de los productos del laboratorio Inofarma o Loefer y estás en otro país que no sea México, por favor ingresa a la misma página www.inofarma.com.mx. En la sección de exportaciones, mi compañera Vanessa, la licenciada Vanessa García, te va a atender con muchísimo gusto y seguramente llegan a un acuerdo para que tengas la distribución de los productos del laboratorio Loefer o Inofarma en tu país. Eh, en México, si no conoces los, los productos de laboratorio Innofarma, ingresa a la misma página en la sección de descargas. Ahí vas a encontrar dos archivos. El archivo que se llama LOEFER, que son los medicamentos para animales de producción. Y el otro archivo que es Inofarma todos los medicamentos para animales eh, de compañía. Eh, pues ya les he dicho también, se me están preguntando eh, que si va a haber constancia... Constancia de asistencia el día de hoy. Sí, también va a haber constancia de asistencia el día de hoy. Al finalizar la dinámica de las preguntas y respuestas, después de toda la charla que de eh, mi invitado del día de hoy, vamos a poner aquí en los comentarios eh, un comentario fijo que va a ser la liga para que puedas entrar y tramitar tu constancia. Son datos muy sencillos: tu correo electrónico, tu nombre completo, como quieres que salga la constancia, y te la haremos llegar eh, de manera digital por correo electrónico. Estas constancias son avaladas por CEAMBET, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, del doctor Isidro. Castro, a quien le manda un cariñoso abrazo, y entonces van a poder eh, tener su constancia. No vayan a contestar otros links que no sean de Loeffler InnoFarma, porque alguna vez nos dijeron que les pidieron dinero para la constancia. No se cobran estos eventos, son gratuitos, son gratuitos para ustedes, porque el laboratorio InnoFarma estamos eh, comprometidos con la eh, capacitación constante y la educación continua. Entonces no se vayan a, a dejar engañar ahí o por, por ese lado, no me gustaría que fueran víctimas de, una, de un fraude. Eh, ya me están poniendo aquí saludos de todos lados de, del mundo, ahora sí que del mundo. Muchas gracias. Síganos poniendo de dónde nos están viendo y vamos a... a... A, a estarlos leyendo durante toda la transmisión y hasta algunos saludos vamos a mandar. Les comentaba que ya cumplimos un año de transmitir los webinars en vivo, totalmente en vivo, eh, pero también hace 15 días cumplimos 14 años como laboratorio InnoPharma, 14 años ya de esta gran aventura que cada día está creciendo más y más y pues bueno, me, me da mucho orgullo formar parte de este proyecto. Eh, vamos a... a a seguir cuidándonos, por favor, compañeros, colegas. El COVID todavía está presente, no estamos eh, exentos. Todavía hay que cuidarnos. Y. Eh... Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han mandado saludos, algunos que perdieron familiares, este, bueno, yo en lo particular también perdí familiares. Y bueno, ya vamos a darle pues para adelante y seguir con, con estas dinámicas de cuidarnos y de la vacunación, que también es otro tema importante que algunas personas no se quieren vacunar. Hay que convencer a todos nuestros familiares de que sí lo, lo hagan eh, mientras sea posible. Eh, compañeros... Amigos médicos veterinarios, pasantes de médico veterinario, estudiante de médico veterinario, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Te pido de favor que eh, compartas esta transmisión con alguien a quien crees que le puede interesar. Estos eh, eventos, pues, son de contenido totalmente médico y científico para que nos sirva a nosotros como médicos veterinarios en nuestra práctica del día a día. Eh, pues bueno, ya les he comentado también que somos ya más de 27 mil seguidores en esta comunidad de lo de si, si ustedes comparten con sus compañeros, sus amigos, vamos a crecer cada día más y más. Y pues, obviamente vamos a tener estos eventos por mucho tiempo más para que no, no dejemos de compartir esta, este conocimiento, esta información. Eh, hoy también... Vamos a tener dinámica de regalo. Siempre tengo una dinámica de regalo, pero hoy tengo una sorpresa conjunta con, con mi invitado el día de hoy, que es mi queridísimo amigo, el doctor Santiago Teisandier, a quien le doy la más cordial bienvenida. Querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, a tu humilde casa, Laboratorio Inoparma. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Un placer estar acá de vuelta con ustedes. La verdad, siempre súper cómodo, por eso bueno, estoy presente. Así que, desde, de mi parte, totalmente agradecerte y bueno, un lujo estar acá otra vez virtualmente, con gente de todas partes para escuchar esta gran disertación. Ah, el gusto, es, el gusto es mío, mi querido este, doctor Santi. Eh, pues muchísimo gusto de que toda la gente estuvo muy pendiente poniendo ahí que va a asistir, que le interesa el evento. Un tema súper interesante que seguramente nos vas a dejar con el ojo cuadrado, porque ya a los que te seguimos en Facebook y vemos tus casos clínicos decimos, wow, qué cosas tan, tan alocadas ve el doctor. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Mira, hoy es una charla muy linda. Además, esta charla se llama casos clínicos desafiantes en endocrinología ferina y una gran ventaja que son casos que nunca mostré. Eso es algo interesante. Son casos o sea, que nunca mostré en las redes, nunca mostré en mis otras prácticas. Y se llaman casos clínicos desafiantes porque realmente fueron desafiantes. O sea, yo los muestro ya diagnosticados, pero llevó su tiempo y demás. Así que creo que es algo interesante para todos los que adentrarnos en este mundo de endocrinología. Y como les digo, es una permisa pues son casos que nunca mostré de nada, también completos, también lindos. Y desde acá es discutirlos entre todos. La dinámica que hablamos con, con Pepe es luego de cada caso hacer preguntas porque son casos bien profundos, son casos atípicos. Pero espero que lo puedan súper disfrutar, Pepe. Lo vamos a disfrutar, y sobre todo por el cariño que le pones a tu trabajo y el empeño que le pones. Eh, el tiempo que te tomaste en preparar la presentación, pues también lo agradecemos muchísimo. Y pues bueno, vamos a, a ver. Santi, tenemos un, una sorpresa, tú y yo, que nos pusimos de acuerdo. Eh, vamos a hacer. No, normalmente les regalo Filipinas o libros. Esta vez no voy a regalar ni Filipinas ni libro. Vamos a regalar unas becas. Unas becas. Eh, eh, laboratorio No Pharma, el doctor Santiago. ¿Y quién más, Santi? Y capacitación veterinaria. Exactamente. Ok, perfecto. Nos salíamos los tres. ¿Y qué vamos a regalar? Tú dinos, tú no vamos nos a estar, Vamos a estar otorgando dos becas 100% para el curso de endocrinología felina, sí, que ya tuvo su clase de introducción, pero comien comienza este viernes. un este curso con los mejores disertantes, con la doctora Zaragala, que el doctor Stichen el doctor Ian Rancho, o sea, los mejores en cada área. E incluso con la inscripción del libro, les con la inscripción del libro del curso, se les regala el libro de endocrinología felina de Mark Peterson, Feldman y Fracassi. Así que la verdad que de parte de Innofarm y Capacidad Veterinaria me parece que es un, unas becas y un regalo espectacular, la verdad. Espectacular. Así que gracias por dar esta posibilidad a todos los alumnos y que estén acá presentes. Daremos no, al contrario. Con unas preguntas y el primero que responda ahí en tiempo le daremos las becas. Va a estar bien interesante. ¿Yo puedo participar? <laughs> no puedo participar yo, caray, bueno, no importa con que participe de la, de la, del proyecto está bien con eso me conformo, me doy por bien servido eh, entonces va a ser así, vamos a hacer dos preguntas al finalizar la, el, primer, el primero que conteste o primera que conteste que lo vea el doctor Santiago va a ser el ganador o ganadora este, eh, este, esta dinámica es para toda Latinoamérica, Santi para toda Latinoamérica, Marco toda Latinoamérica, para todo eh, siempre digo que solo para México esta vez. No, no se me vayan de otros países. En Argentina que ya son las 10 de la noche con 11 minutos. Gracias por estar presentes. Desde Chile ya me mandaron saludos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Ya me están mandando saludos también a mí personales. Gracias. Y pues bueno. Al contrario, gracias por eh, dicen que por apoyar en estas causas, pues más bien a ustedes por estar aquí presentes que si ustedes no sería capaz. Si nosotros ya no tenemos seguidores, pues un día vamos a decir pues ya no hay nadie que nos vea, ya no, no vamos a transmitir. Pero eso creo que no va a pasar porque siempre están contentos sí. con lo que estamos transmitiendo aquí en Laboratorio Inofarma. Santi, voy a, a leer tu currículum solo porque eh, yo sé que todo el mundo te conoce, no, pero quiero bien. darte una bienvenida un poquito más formal. Así es que lo leo rapidísimo. El doctor Santiago Teixandri es docente adjunto de la eh, Cátedra de Clínica Médica y Quirúrgica de Pequeños Animales en la USAL eh, en Buenos Aires, Argentina. Es docente también de práctica final orientada USAL en Buenos Aires, Argentina. Es director del posgrado de endocrinología canina y felina de USAL. Es médico de planta del Hospital Escuela Veterinario USAL. Eh, director del servicio de endocrinología del, del hospital Escuela Veterinaria Usal, eh, consultor en endocrinología canina y felina, y, autor, y co autor de artículos de divulgación en temas relacionados con endocrinología en perros y gatos. Ya sabemos, eh, doctor Santiago, que pues esto que, que vemos aquí es una extensión. De lo que tú trabajas De todos los casos Que tú tienes Todos los días Creemos que todos los días Estás ahí subiendo Tus, tus casos Trabajas todos los días ¿Verdad? No descansas Y sí. <laughs> Generalmente sí Estoy todos los días Trabajando O sea Un día más Y días menos Depende de la casuística Pero sí Este es un buen punto O sea Todo esto que vamos a ver ahora Es real Es lo que puede aparecer En sus camillas mañana Más allá que vamos a hablar De mucha medicina basada en evidencia Son casos que me llegó a mí y Les van a llegar a ustedes también Así que eso siempre destaco Son cosas reales ¿Sí? perfecto pues ya nada más para terminar mis menciones se me, se me pasaba eh, decirles a los médicos que nos están viendo eh, si te interesan los productos de laboratorio Inofarma estás en México y necesitas que alguien te oriente puedes eh, ingresar a la página www.inofarma.com.mx en la sección de representantes ahí mis compañeros te van a atender con muchísimo gusto tanto representantes como promotores te van a atender y si es necesario alguno de ellos dará una visita para que puedas conocer los productos de laboratorio Inofarma o en su defecto apoyarte para que te eh, orienten quienes tu distribuidor o cuál es el que más te conviene, ya sea por zona, eh, en fin, lo que tú, lo, lo que tú necesites. Eh, doctor Santiago, iniciamos, vamos con la, me, me ayudas a presentar tu pantalla, sí, y eh, pues no se vayan colegas, no se vayan, ya vieron que esta dinámica es ahora sí para todo Latinoamérica. Ya no es nada más para México. Así es que muy pendientes, estén muy atentos con, las, con la charla, porque de ahí van a salir las dos preguntas que yo supongo que no van a estar nada fáciles. ¿eh? Entonces sí les recomiendo que, que estemos con, con la antena bien bien parada. Eh, Santi, te dejo. Nos vemos al finalizar. Si tienes alguna duda al, a, en, durante la charla, pues hablamos. Eh, antes voy, voy, a, voy a comentarles. Doc, vamos a ver un caso y hacemos interacción con el público. Hacemos así, caso e interacción, caso e interacción, exacto. Para que no se revuelvan hasta el final todos los casos y vamos a ir viendo. Entonces, formulen sus preguntas, doctores. Aquí cada que termine un caso, el doctor nos va vamos a ir interactuando. Muchísimas gracias, Santi. Nos vemos en un ratito. Un abrazo. Perfecto. Bueno, tal. Buenas noches a todos. Como siempre les digo, espero que todos anden muy bien en estos tiempos tan atípicos y tan raros. Como siempre, agradecer a, a Pepe por esta oportunidad de estar presente en estos webinars. Siempre, yo digo, muy interesantes porque todos aprendemos. O sea, yo se sí aprendo también de disertar junto con ustedes, discutir los casos. ¿sí? Y van a que esta práctica se llama así: casos clínicos desafiantes. Y como lo comentaba, este. Uno dice desafiantes, yo van a ver que acá parece Santiago sabe todo, pero en estos casos yo llego a mi casa, estoy pensando, consulto con otros endocrinólogos, llamo y a vos qué te parece y qué te parecemos esta prueba y después nos terminamos resolviendo. O sea, yo a veces muestro casos, pero muchas veces también trabajo en equipo, consulto biografía, me siento, me pongo a leer. Más allá que yo acá lo muestro así, como les digo, no crean que yo tengo la bola de cristal y que soy el que más sabe de endocrinología, sino que uno tiene que dedicarse a lo que le apasiona, ¿no? Y como les digo, uno cuenta acá estos casos, pero así también detrás de esto hay muchísimos errores. Y los errores son los que más aprende siempre se los recalco. Así que estos son nuestros tres pacientes que vamos a ver hoy, ¿no? Yo, en vez de darles diez casos simples, les puse tres casos, puedo decir desafiantes, e incluso bien completos, y quiero que todos discutamos. Son pacientes atípicos, que yo siempre digo: atípicos, raros. Pero por ahí porque no siempre estamos buscándolos. ¿no? Cuando uno empieza a ver estos casos, dice, y acá hay un mundo detrás. La endocrinología es un mundo, un mundo interesante y un mundo extremadamente complejo. Ya desde la complejidad, como les puedo decir, desde que uno dice cuáles son los valores de referencia de hormona tiroidea. Y bueno, depende de la técnica que hizo, depende del laboratorio que lo midió, depende del paciente. ¿sí? Es una charla, como le digo, sobre endocrinología, casos atípicos. Entre comillas, podemos decir difíciles, pero apasionantes. Así que vamos a estar de estos tres pacientes, vamos a hablar hoy, uno por uno. Como siempre les dijo Pepe, quédense hasta el final, pues junto con Capacitación Veterinaria e inofarma vamos a estar dando dos becas 100% para el curso de endocrinología felina. Así que gracias a esta alianza, Así que quédense hasta el final para disfrutar de esto. Así que vamos a empezar con el caso número uno. Como todo caso, vamos a ordenarlo, lógicamente, según el método científico. Vamos a hablar de reseña, vamos a hablar del motivo de consulta, vamos a hablar del examen físico, vamos a hablar de los posibles diagnósticos diferenciales, de las pruebas complementarias reales que se hicieron en el paciente y la posible ¿sí? terapéutica o no que podría llegar a haber. ¿sí? Eso es bastante importante. Todo esto, como le repito, es 100% real. Entonces, vamos a comenzar con este caso, con este felino que ven acá. Este es Berlioz. Es un felino, es mestizo, es macho, ¿sí? de nueve meses, ¿sí? pesando al momento de la consulta, 1.7 kilos, como lo ven acá en detalle. Y un punto importantísimo, más allá de que, como les digo, vamos a dar fotos, videos, uno dice, uno de los datos más importantes siempre en la análisis es el motivo de consulta. Porque hay muchos hallazgos y muchas comorbilidades que nosotros encontramos en nuestros pacientes en todas las especialidades día a día. Pero el motivo de consulta es el punto por el cual ese tutor responsable vino por su, entre comillas, su inquietud con este paciente y es lo que hay que resolver. ¿Sí? Teniendo en cuenta, que, les repito, muchos de estos pacientes tienen comorbilidades asociadas, pero el motivo de consulta es siempre es fundamental. ¿no? Y si uno acá ve en detalle, la consulta de esta tutora era que no es un gato normal. ¿sí? Lo veo más chico que los hermanos, lo veo que está durmiendo más, no dice comparado con qué. Porque uno puede ser, este gato lo ve más chico, es un gato de nueve meses, y uno podría decir, sí, por ahí tiene una conformación más chica, pero siempre la comparación frente a otro es lo que nos hace la diferencia en estos pacientes. ¿no? Luego, que unos es de estos pacientes que podrían llegar a tener retraso en crecimiento, lo ideal es siempre compararlos con la camada. ¿sí? Porque a veces es muy difícil tener un estándar de un paciente que no hay estadísticas. Si uno dice, bueno, un ovejero alemán, un caniche, un golden, que puede haber tamaños ¿sí? de acuerdo a las edades, según las curvas de crecimiento los felinos no conocemos a los padres, no conocemos a la madre. Son felinos obviamente de raza mestiza. sí, Uno puede decir, bueno, es un común europeo, pero hay bastante. Entonces uno dice, sí, más chico que los hermanos. Un gato que dormía mucho para ser un cachorro. ¿no? Este era Berlioz. Así vino la cosa. Así estaba. Yo les digo, un gato de nueve meses a todos nos llama la atención que se encuentra así. Ahora, este gato que ustedes ven acá, a Berlioz. ¿Sí? Es un gato que junto atendimos con otros doctores, un paciente de la doctora Valeria Abuso, un gato que atendimos junto con el doctor Miseli también. Y si uno lo ve en detalle, este gato dice: Este gato tiene nueve meses. Ahora, este gato comía, este gato tomía, tomaba agua. ¿Sí? Uno dice: Bueno, serán indicadores de salud eso. Bueno, pero este gato así, así vino a consulta. Un cachorro de nueve meses no puede estar así. ¿Sí? Por eso uno dice: si sí, tenía un estado mental aletargado. Y sí, un cachorro, como les digo, no puede estar en este estado en la consulta. Vamos a seguir viéndolo igual. Por eso le puse muchas fotos, muchos videos para que veamos todo en detalle características del examen físico de este paciente, ¿no? Sí, vamos a ver, acá les puse dos fotos. Sí, obviamente había un retraso en el crecimiento, comparado con la camada, era un felino de nueve meses de 1.7 kilos. Y si uno observa en detalle, fíjense la conformación, ¿no? La conformación es el tamaño que debería tener el paciente, ¿no? Uno observa, fíjense, el tamaño de la cabeza, de la cara, ¿sí? los miembros, el tronco. Y uno, como les digo, parece un caso fácil, pero vamos a ver todo en detalle, uno podría decir este paciente sí, tiene un enanismo, podríamos decir, desproporcionado porque las proporciones del cuerpo no son correctas. Si uno observa el tronco y la cabeza de este animal en la foto de la derecha, fíjense que llama mucho la atención. Es una cara ancha, sí, el tronco bien cortito, los miembros anchos y cortos. Fíjense el tamaño, la longitud que tenía como una regla este paciente. Vamos a ir viendo más fotos, ¿no? Así estaba Bergos en este momento. Fíjense, nueve meses y no había dentición permanente, algo que llama bastante la atención. Y no era un paciente que no tenía dientes permanentes ni siquiera estaban en erupción. Fíjense en detalle acá los incisivos. El paciente no tenía incisivos, ¿sí? En absoluto. Y fíjense la conformación de la cara de este paciente, ¿no? Un paciente con la cara bien ancha, un retraso marcado en la dentición. Y un hallazgo interesantísimo, acá es donde viene la cuestión. Si no palpaban la zona del cuello, van a ver acá le puse ¿sí? el paciente con el cuello estirado. Van a ver que acá acá donde está mi dedo, cómo aparece como si fuera una arveja, ¿no? Ahí lo ven, como que, fíjense, está la tira ahí de derecha. Y acá está ahí está, ¿eh? ¿sí? Un video de la tirais izquierda. Fíjense en detalle. Ahí, ahí cómo va sobresaliendo. La lo ponen en los videos para que lo vean un rato detallado. Que acá había un hallazgo bastante interesante y bastante llamativo, ¿no? Yo siempre lo digo, los felinos y los caninos, ¿sí? a diferencia de las personas, muy pocos conservan el istmo tiroideo, realmente son dos tiroides, una izquierda y una derecha separadas, y si uno alguna vez observó en detalle en una cirugía o en una necropsia las tiroides, las tiroides del gato son mínimas, si no solo son mínimas, están embebidas en un tejido graso, ¿sí? alrededor de la tráquea, pero están libres, tienen bastante movilidad. ¿Cuál ¿Vale es la conclusión? Que la tiroides normal en el gato no se palpa en absoluto. Pero totalmente, no solo que es muy chica, sino que es muy lábil, está envuelta de tejido graso, sobresale la tráquea. No hay posibilidad de palpar una tiroides normal en un felino. Uno puede palpar la zona de proyección tiroidea. Y este animal en la zona de proyección tiroidea tenía dos neoformaciones. ¿sí? Yo siempre digo: en el cuello hay pocas cosas. ¿sí? Nosotros tenemos la región de la tráquea, tenemos lo que región de los ganglios submaxilares, tenemos la glándula mandibular, pero más arriba. A partir del tercer anillo traquial y cercano ahí, pues como repito, la tiroides del gato es muy móvil, ¿sí? Está la tiroides, es una neoformación esa altura o es un ganglio o es la glándula tiroides, no hay otra opción ahí, pero son muy diferentes a la palpación. Realmente, repito, la glándula tiroides es muy lábil, tiene muchísimo movimiento como está agrandada también. Incluso como es agranda y es pesada, más movimiento tiene para arriba y para abajo. Entonces acá tenemos un gato con tiroides derecha palpable y tiroides izquierda palpable, también, que llamaba bastante la atención, o sea, es un hallazgo más que le da un punto más interesante a este gran caso. Bien, entonces uno dice, perfecto, siempre revisamos todo al paciente, siempre que sea un examen clínico. Yo en todas mis fichas, o los que todos los informes que hago, tengo una tabla así, ¿no? Yo los informes por computadora, se lo entrego al propietario, y tengo un informe así, estos son casos reales es informe real. Entonces vamos a ver, listo, reseña, motivo de consulta, a ver, examen físico. Yo tengo mi informe de computadora y digo, a ver, este paciente, examen físico, ¿y qué signos metabólicos tenía? Y si sí, había un retraso en el crecimiento. Que estaba comparado con los hermanos mucho más chico. Si sí era un retraso en el crecimiento desproporcionado, y acá es como les digo, acá Andrea el diagnóstico es fácil, vamos a ver en detalle. Si sí, la cabeza era ancha, el tronco era ancho y corto, los miembros anchos y cortos, la parte dermatológica sin particulares en absoluto, el pelaje era de buena calidad, no había ceborrea, ¿sí? la piel no estaba alterada de ninguna manera, el score muscular era correcto, 4 de 4. No había signos nefreurinarios, de esto me refiero a ni poliuria, polidipsia, ni poliaquiuria, No había signos gastrointestinales, no había vómitos, no había diarrea, no había constipación. Ahora, a nivel cardiorrespiratorio, habían dos cosas llamativas: habían sonidos correctos. Yo siempre digo, uno oculta un paciente, más allá, lógicamente, somos clínicos, somos apasionados de la medicina interna, pero digo, ocultamos un paciente y yo digo, bueno, sonidos correctos, ritmo correcto, bien, ¿y qué pasa con la frecuencia? Una frecuencia de 160 para un felino cachorro. Y acá hay algo que llamaba la atención. ¿No? Uno dice, 160, ya para un felino adulto llama la atención, para un cachorro llama el doble la atención. Entonces uno dice, y está al borde de ser una bradicardia, y sí, si hablamos de, en términos estadísticos, un animal de estos no podría tener una frecuencia de 160. ¿no? Y signos reproductivos sin particularidades. ¿sí? Le sumo un punto más importante que acá no se los puse, este paciente tenía una temperatura de 36.8. No dice, este paciente debería estar muerto. Ahora vemos por qué no lo estaba, ¿no? Pero entonces decíamos, signos clínicos, yo digo, generales. Ahora, signos clínicos destacamos. Sí, un retraso en el crecimiento desproporcionado. Sí, una leve bradicardia, podríamos decir. Sí, una hipotermia. Sí, y un estado mental aletargado. Entonces, esos son nuestros signos cardinales. A partir de ahí yo digo, perfecto, tengo un felino con todo esto. ¿Cuáles son mis diagnósticos presuntivos? lógicamente y diferenciales. Esto no pasa en primera consulta. Uno agarra, hace una lista y dice, bueno, de todos estos diagnósticos, ¿cuál pienso que puede ser este caso? Entonces nosotros decíamos, bueno, perfecto, tengo un paciente que no está creciendo, que tiene un retraso en el crecimiento. Uno siempre iría a lo más común, pero como les digo, esto es medicina interna, entonces hay que hacer un algoritmo diagnóstico simple. Yo les voy a mostrar una forma un poquito más complicada y después cómo es la forma que intento trabajar yo. Yo diría, bueno, causas endógenas de que un paciente no crezca. Supongamos, ¿no? Yo les digo, está, vamos a decir. Número uno, pacientes con trastornos del eje tiroideo. ¿sí? Número dos, trastornos de la hormona de crecimiento, ¿sí? el déficit de GH, ¿sí? la en inglés growth hormone. Los pacientes con síndrome de Cushing, acá hay un tema apasionante, ¿no? Puramente en felinos, pero los caninos pueden tener síndrome de Cushing a la edad juvenil. Y tengo un caso interesantísimo, pero no lo vamos a ver en esta clase, sino la clase de casos clínicos desafiantes en endocrinología canina los pacientes con síndrome de Addison, ¿sí? y los pacientes con diabetes mellitus. Yo, yo en mi cabeza digo, un paciente que no cree si tiene causas endócrinas, sería esta. Causas cardiovasculares, lógicamente, como les repito, somos medicina interna, yo no me voy a encargar de esto, pero si este paciente no es endócrino, ahora posiblemente vaya a visitar al cardiólogo, si ¿sí? sospecho de un conducto arterioso persistente, mucho más raro en un pelino, un cuarto arco aórtico, ¿sí? repatías dilatadas en caninos, alteraciones valvulares o septales, ¿sí? Sistema renal, sí. Fíjense que esto es una clasificación que les digo. A mí me es, no me es tan fácil esta clasificación, por eso les digo, esto es lo que siempre está, yo le digo cómo intento trabajar yo con estos pacientes, ¿no? Sistema gastrointestinal, sí. Van bueno, acá cagarles les puse, el sistema renal, el sistema. A mí a veces me hace muy engorroso porque yo siempre digo lo mismo. Estamos hablando de enfermedades en estos cuadros y el paciente viene con signología clínica, no viene con una enfermedad. Entonces yo digo, a veces estos esquemas es muy difícil acordarme de esta memoria y decir, bueno, a ver, busco causas endócrinas. Busco causas cardiovasculares. Entonces, yo digo, empecé a trabajar todo esto cuando me llega un paciente con retraso en el crecimiento desde la signología clínica. Entonces, yo digo, una vez que me llega un paciente con retraso en el crecimiento, ¿qué hago? Y esto es lo que yo les voy a mostrar. La realidad, uno puede decir, esto no es lo correcto, no me parece, pero bueno, es lo, como, como lo realizo yo. Entonces, yo digo, punto número uno, si este paciente que no crece tiene signos dermatológicos, ¿en qué pienso? Entonces, digo, bueno, puedo pensar en hipotiroidismo, puedo pensar en hiperadrenocorticismo. O puedo pensar en déficit de hormona de crecimiento. Entonces, tengo un paciente que no crece y además de no crecer, tiene signos dermatológicos. Parte de mi diferencial lo enfoco en estos tres puntos. Entonces, yo digo paciente que no crece, paciente con alteración del pelaje, ¿sí? de la piel, y me, veo, me voy a guiar por estas patologías. Ahora, si el paciente tiene, ¿sí? por lo menos cosas simples del examen clínico, soplo, ¿sí? la ocultación, o manifestaciones de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Yo, ese paciente, lógicamente, lo derivaré al cardiólogo, ¿sí? Buscando, como les repito, que el cardiólogo, lógicamente, haga su trabajo como tiene que hacerlo. Si son alteraciones valvulares, septales, un conducto arterioso persistente, etc. O sea, si hay un paciente que va a decir, no es para mí, no es para endocrinología, porque este paciente que no crece, que me vino derivado a mí, a su vez escucho un soplo, ¿sí? Que después puede ser, hay gente, ¿no? hay que siempre digo. Este, minimizar estas cosas. ¿no? Este paciente tiene un soplo, paciente con, que no crece de un soplo tiene que ir a la consulta cardiológica. Fundamental eso. O alteraciones ligadas a la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿sí? Pacientes que irán a cardiología. Ahora, si este paciente no crece y tiene poliuria, polidipsia, y acá la lista es un poquito más pensar en diabetes mellitus sí congénita sí sin duda pensar en un síndrome de Addison pensar en una displasia renal pensar en un síndrome de Fanconi riñones poliquísticos un shunt portocaba? o sea las elevaciones portosistémicas o sea, ese paciente que no crece y además tiene poliuria polidipsia y bueno empezaré con esta lista si ese paciente no crece y tiene disfagia ir a buscar un megasófago primario o megasófobo secundario no Por ahí secundario un cuarto arco órtico si el paciente tiene diarreas, parasitosis, insuficiencia pancreática exócrina, y si tiene alteraciones óseas, si malformaciones, o algo que hoy en día es bastante común, incluso se los repito, y yo les digo, hace mucho no había estos pacientes, y hoy lo vemos más, que es el hiperparatirismo secundario nutricional, algo que sucede hoy en día lamentablemente bastante común, no, no por el, este tema relacionado principalmente a las dietas, sino por la falta de conocimiento en nutrición, que a veces está ligado a... En, empezar a implementar dietas no de manera correcta no digo que no deben implementarse sino que si se implementan tiene que ser de una manera correcta entonces acá es un esquema que uno dice desde los signos clínicos entonces lo, lo podría guardar entonces, yo digo vamos con Berlioz. yo signos dermatológicos si no tenía alteraciones a la ocultación lo único que tenía era la bradicardia ven alteraciones de insuficiencia de cardíaca congestiva no en este momento polipsia no estaba reportado en este paciente disfagia tampoco diarreas tampoco alteraciones sociales tampoco entonces digo qué tengo no uno diría listo este gato tiene un retraso en el crecimiento normal, pero había algo llamativo que era bastante claro el cuadro. Es un enanismo desproporcionado. La única causa que existe de un paciente con un retraso en el crecimiento desproporcionado es el hipotiroidismo. Vamos a ver en detalle si este gato lo tiene. Pero diría que es la única causa. Y acá se los repito: y algo fundamental, los pacientes con hipotiroidismo congénito, vamos a ver, nacen con su peso normal. Y es una de las causas menos comunes de retraso en crecimiento. Yo atiendo infinidad de pacientes que no crecen. ¿De ¿Cuántos son hipotiroides contado con los dedos? Pero todos vienen siempre. Sospecha de hipotiroidismo. Hay millones de causas muchísimo más comunes que un paciente con hipotiroidismo congénito, pero millones y más en felinos. ¿sí? Desde pacientes con parasitosis severas, ¿sí? desde pacientes con megasófago, ¿sí? desde pacientes con otro tipo de alteraciones, pero el hipotiroidismo es la causa menos común. Pero acá había un tema fundamental. Había un paciente con un desproporcionado y además había una tiroides palpable. Ahora, ¿por qué se palpaba la tiroides en este gato? ¿No? Vamos a ver todo en detalle. Entonces, yo haciendo esa lista diagnóstica, que fue real, digo, bueno, mira, de todo esto pensaba yo, y este paciente no crece, no tiene ninguno de estos signos clínicos, es un enanismo desproporcionado, posiblemente puede ser que sea un paciente hipotiroidio. ¿no? Entonces, yo diría, bueno, se podría hacer un perfil hematológico y bioquímico, ¿buscando qué? Acá siempre la pregunta, uno dice, ¿pido todo esto? ¿Viste? Uno diría, si esto fuera medicina humana, listo, hacemos todo esto. Pero acá empieza a jugar dos cosas. Mientras más pido sin fundamento, más confunde el caso. Y también está, aunque no vamos a hablar ahora, el tema económico y estos son casos reales. Entonces yo decía, en un perfil hematológico bioquímico, ¿qué voy a buscar en este paciente si es hipotiroidio? Y buscaré una hipercolesterolemia. ¿sí? Buscaré si puede haber una disminución leve de hematocrito, que las anemias de los hipotiroidios son leves. Sí. y en la parte bioquímica muchas más alteraciones no voy a poder encontrar ahora ¿cómo evalúa la funcionalidad de este tiroideo no podría pedir el valor de t4 total podría pedir el valor de t4 libre que luego hablaremos por qué no lo pedimos y un valor fundamental que sí tomamos muchísimo uso es la TSH canina la tirotrofina canina que no vamos a ver en detalle de esto porque bueno, si estamos pidiendo un valor canino para felinos pero vemos porque es interesantísimo esto una radiografía con qué finalidad y algo fundamental es que la hormona tiroidea tiene una función muy importante en lo que es el crecimiento óseo. Más allá que todo paciente con retraso en el crecimiento suele tener alteraciones óseas, ¿sí? los pacientes hipotiroides tienen algo marcado, ¿sí? que es una digenesia de las epífisis. Ahora vamos a ver en detalle. Lo mismo digo, yo no hago radiología, yo envío a la placa buscando eso y el radiólogo informa. Y yo trato de buscar ese hallazgo que podría estar presente estos pacientes. En una ecografía tiroidea que voy a ver, recuerden que morfología y funcionalidad nunca van de la mano en la endocrinología, pero lo que puedo ver en este paciente que llamaba la atención era estas tiroides, estaban palpables, que llamaban la atención qué tamaño tienen, ¿no? Luego veremos cómo se evalúa el tamaño tiroideo. Y un método fundamental, en este caso fue uno de los que otorgó parte del diagnóstico, es la cintigrafía, cinteogiografía o gamografía, como quieran llamarle, ¿no? Es un método muy interesante porque en estos casos evalúa... ¿Sí? indirectamente la funcionalidad de la glándula tiroides. Si uno diría si es un gato hipotiroidio, la glándula tiroides debería ser afuncional. Pero no hablaremos en detalle de este caso tan particular. ¿sí? Así que hasta acá que lo estamos todos de acuerdo. Ahora es, todo esto podemos pedir, vamos a ver en detalle. Entonces vino Berlioz a consulta, ah, ahí está, vino a sacarse acá, y esta es la evaluación de Berlioz y la parte bioquímica. ¿no? Como siempre pasa, estos son casos reales, ¿no? Sacó sangre, el gato no se había portado de manera correcta, la clínica me llama Santiago, esto es lo que pudimos sacar de sangre y yo ay qué poca cantidad que tenemos, ¿qué es lo que más nos va a brindar información de lo poco que podemos hacer? Veremos esto, entonces primer valor que medimos, ¿sí? Lo están viendo ahí en detalle, como ven las siglas el IGF-1, esto es el factor de crecimiento insulínico, ¿no? Un factor proteico que se secreta a nivel hepático por la acción de la hormona de crecimiento. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de estos pacientes? Detectar que este paciente no tenga un déficit de hormona de crecimiento. Ahora, el factor de crecimiento insulínico es, les diría, muy sensible, pero muy poco específico para los pacientes que no crecen. ¿Por qué es sensible? Porque gran mayoría de los pacientes con déficit de hormona de crecimiento tienen el factor de crecimiento insulínico bajo, pero no todos los factores de crecimiento insulínico bajo se deben a un déficit de hormona de crecimiento. Me van siguiendo, no, no los quiero mezclar. Ahora, los pacientes desnutridos, los pacientes con derivaciones portosistémicas, suelen tener factores de crecimiento insulínico bajos. ¿sí? Eso es algo fundamental. Yo una vez mis mascotas, que es un gato que tenía tasa al crecimiento que lo adopté, lo adopté porque tenía un factor de crecimiento insulínico bajo. Y ese paciente después subió a la normalidad. ¿Y qué tenía ese paciente? de Desnutrición. Recuerden que el factor de crecimiento insulínico es un marcador de la nutrición en medicina humana y hay que empezar a implementarlo en medicina veterinaria. Pero seguimos, es una charla, diría no muy larga, pero quiero que seamos dinámicos. ¿no? Seguimos, evaluación del eje tiroideo. Decimos, medimos TSH, canina, ¿sí? observen el valor, 4.92, ahora lo vamos a interpretar. ¿eh? Medimos una T4 total, menor a 0,9, que es el límite que detecta el laboratorio. ¿sí? Y una T4 libre, que, vemos que es el tema específico, que es menor a 0,4. Entonces, acá ya había algo que llamaba la atención y ya más o menos estamos enfocados al diagnóstico. No era un déficit de hormona crecimiento y tenemos un paciente que tiene una T4 total baja. Bien. Ahora, tiene una T4 libre específica baja y a su vez tiene una TSH canina en un valor de 4,9. ¿sí? Recuerden algo particular. ¿Sí? La TSH canina detecta un 35% de la fracción felina. Ahora. Si yo tengo un 35% y yo tengo un valor de 4.92, este valor de 4.92 incluso sería muchísimo más alto. Por eso la TSH canina es muy sensible y específica para el diagnóstico de hipotiroidismo en felinos. ¿sí? Esto no lo digo yo, lo hice la medicina, pero se los ejemplifico porque es un método que hay que medir para evaluar funcionalidad. Entonces yo acá diría, perfecto, tengo un paciente con una alteración primaria de la glándula tiroides, ¿sí? este paciente secreta menor hormona tiroidea, Menor reflux negativo aumenta la TSH a nivel ¿No? Hasta acá estamos todos de acuerdo. Decimos, bueno, ya tenemos un paciente ¿sí? que es hipotiroidio. ¿sí? Ahora seguimos hablando en detalle. ¿Qué más decimos con este paciente interesante? Observen la placa. ¿no? Esta es la placa de un gato de nueve meses. Un gato de nueve meses a esta altura tiene que tener totalmente, llamamos ¿sí? las articulaciones, epífisis completas, un cartílago de crecimiento ya osificado. ¿No? Ahora les voy a magnificar esta placa, pero ya llama la atención. ¿no? Este paciente va al radiólogo, múltiples áreas de cierre epificial tardío y digenesia hiperficial. Este es el informe del radiólogo. Observen la columna de este paciente. Observen dos cosas importantes que les voy a poner en la otra foto: un punto importante, no hay rótula. Este paciente no tiene rótula. ¿sí? Y lo otro fundamental, fíjense la articulación de la rodilla: o sea, no, hay una digenesia epificial marcada. ¿Sí? Y si uno observa la columna también. Esto es un hallazgo bastante común de los pacientes hipotiroides. No específico, pero bastante sensible. ¿Sí? Lo mismo, yo no hago radiología, yo envío la placa al radiólogo esperando encontrar esto. ¿Sí? La radióloga lo informó. Tenemos unas alteraciones ¿sí? coincidentes con un paciente como coincidía la clínica, coincide la bioquímica y coincide también la radiología. Este paciente fuimos mucho más a fondo. Dijimos, bueno, a ver. Este paciente es hipotiroidio, ¿no? Hasta esta altura creo que todos estamos con la certeza. Tiene una TCH canina elevada, una T4 total baja, una T4 libre baja, ¿sí? Hagamos conciencia de la radiografía y bueno, vamos a hacer una ecografía de este paciente. ¿Con qué finalidad? No? Esta es la ecografía de la glándula de la tiroides izquierda y de la tiroides derecha. Si uno recuerda, como lo mismo repito, yo no hago ecografía, pero lógicamente tenemos que aprender a interpretar las imágenes desde el punto de vista endocrinológico, ¿no? Tenemos una glándula de la tiroides izquierda la cual lo que se mide es el volumen tiroideo, ¿sí? es un cálculo que se saca de tres medidas, de la altura, del ancho y del largo, se multiplica por 0.521, 0.523 y saca una medida estándar, ¿no? que para un gato, entre comillas, común, normal, 80, ¿sí? más o menos 19 los que está estadificado en trabajos. ¿no? Siempre repito, las ecografías son, en este caso, extremadamente operadores dependientes y pacientes dependientes. Tiene que ser un felino que se quede bien, se porte bien, se deje manipular en detalle. Este felino, la verdad, que estaba todo el día quieto, así que por eso la ecografía es tan linda en este caso. ¿Y qué se ve? Punto importante. Yo les dije, el volumen tiroideo es 80 más menos 19 estadísticamente. Este gato tiene un volumen tiroideo de 1000 y de 1200. O sea, no queda una duda que este gato tenía. ¿sí? un agrandamiento marcado de las tiroides. Lo vemos en el informe del ecografista. Ambas tiroides se presentan de forma globosa, contornas netos, con aumento marcado del volumen tiroideo. Superaba 900 veces más el volumen tiroideo que debería tener el gato. La cohesión mixta hace que se presente un aspecto heterogéneo al parénquima. Fíjense ¿no? ¿Tienes acá, fíjense ¿Tienes acá. Entonces acá algo decíamos, bueno, tenemos un paciente hipotiroideo. Ahora, si yo pensaría en un canino, yo esperaría encontrar lógicamente unas glándulas tiroides atrofiadas. Generalmente, ¿no? Por eso acá estamos hablando de felinos, que luego hablamos un poquito de la teología. Y hasta acá dijimos, bueno, tenemos placa que coincide, ecografía que coincide, pero fuimos un pasito más lejos, porque con esos casos son apasionantes uno dice, tengo que llegar a fondo de la cuestión y con cada caso se aprende. Eso yo siempre digo, cada caso es un aprendizaje, cada error es un aprendizaje. Y este paciente se hizo una gammagrafía o geografía. Si uno observa en detalle, ¿sí? Lo que la la es un método que evalúa indirectamente funcionalidad. ¿sí? Se aplica un radioisótopo, en este caso Tecnesio 99. ¿sí? Este es un isótopo que se concentra en tejidos, ¿sí? captadores, que en este caso son las glándulas salivales, la glándula tiroides, la mucosa gástrica. Y lo que se evalúa es cuánto capta la glándula tiroides frente a las glándulas salivales. Lo que se hace primero es un ratio. Se evalúa eso, se evalúa la posición de la glándula y se evalúa también el tamaño de la glándula. En este caso, ¿sí?, estas son las dos glándulas tiroides. No solo están enormes, sino que están hipercaptantes. O sea, captan tecnesio en exceso y captan mucho más que las glándulas salivales. ¿sí? Las imágenes obtenidas se observa la glándula tiroidea derecha e izquierda aumentada de tamaño con gran avidez de captación de manera homogénea, posición conservada. en el informe del doctor García. Entonces, acá ya decíamos: mmm, tenemos un gato que tiene hipotiroidismo, pero tiene dos tiroides como si fuera un gato hipertiroide. O sea, dos tiroides que están captando el tecnesio en exceso. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía Berlioz? Un hipotiroidismo congénito secundario a dishormonogénesis. Ahora hablaremos en detalle, en discusión de este caso. Pero una de las causas más comunes de hipotiroidismo en felinos, a diferencia de los caninos, que puede ser trastornos de digenesia, trastornos de agenesia, ¿sí? trastornos de hipoplasia, en los felinos, una de las causas más comunes es la dishormonogénesis, una alteración enzimática en la formación de las glándulas tiroides. Se habla del déficit de la tiroperoxidasa, principalmente. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? La glándula tiroides sigue intacta, pues no se altera el tirocito en sí, sino que se altera esta cascada enzimática de formación de T4, ¿sí? de tiroxina. Entonces, este paciente tiene alteración enzimática, disminuye la T4, porque hay una alteración en la cadena enzimática, no en la glándula en sí, aumenta la TSH, la TSH que hace que esta glándula crezca más de tamaño. Son los pacientes famosos hipotiroidios con bocio. ¿Sí? Y uno dice, ¿yo tengo una tiroides grande, siempre hiperfuncional? No. ¿Este caso, por qué uno diría capta el tecnesio en exceso? Porque el transportador NIS sigue estando presente, porque la gran de tiroides no tiene una alteración en la estructura, tiene una alteración enzimática. ¿sí? Por eso hablamos de un hipotirismo congénito secundario a dishormonogénesis. Uno diría, bueno, tratamiento de estos pacientes, lógicamente, reposición de otiroxina sódica. Dosis estimadas en estos pacientes de 0.01 a 0.02 miligramos kilo cada 12 horas, o de 10 sí, a 20 microgramos kilo cada 12 horas. En los felinos es muchísimo más indicado cada 12 horas por la fluctuación que tiene la hormona tiroidea. Una hora antes de las comidas o tres horas después de comer. Entonces Berlioz, vamos con su tutora, y decimos, sí, Berlioz tiene... sí un hipotiroidismo congénito, ¿sí? posiblemente secundario de disormonogénesis, posiblemente cuando se suplemente, sus glándulas tiroides disminuirán de tamaño. ¿sí? Como es un caso que vimos en conjunto, es un caso muy interesante, la clínica es la doctora Valeria abuso también este caso lo consultamos junto con el doctor Miseli en respecto, estamos viendo acá, paciente antes, así viene la consulta, paciente un mes después, es otro gato. O sea, un gato comportándose de una manera, podríamos decir, normal, ¿sí?, los cambios en el estado mental son enseguida, tanto los pacientes felinos como caninos con hipotiroidismo. ¿eh? Acá les pongo otro video en detalle. Así está verlos en su casa, así está un mes después. Es un cachorro de nueve meses. Y fíjense también la alteración en la conformación que tiene. ¿eh? Y acá les muestro cómo va cambiando la cara, esta cara ancha de pacientes con hipotiroidismo, cómo empieza a tener una conformación con más forma de un gato común, ¿sí? normal, un mes después de haberse medicado. Entonces, para discutir un poco este caso, ¿sí? esto es lo que les comentaba, esta es la causa más común de hipotiroidismo en felinos, fíjense que ya hay estudios de data vieja. ¿Sí? Donde hablan del defecto de la tiroperoxidasa, los famosos pacientes hipotiroidismo con bocio concomitante, o sea, con agrandamiento de las glándulas tiroides, porque no está alterada la estructura de la glándula tiroidea. Sí está, obviamente, citada lo que es la disgenesia tiroidea, o sea, una alteración en la génesis de la glándula tiroidea. Incluso van a ver que muchos de los signos reportados son signos gastrointestinales, que este paciente no los tenía. Yo les voy a mostrar lo que dice la literatura, porque cuando uno amplía el N, empiezan a aparecer más cosas, con un N1 en este paciente muchos lo podemos hablar, pero este paciente no tenía ni constipación, ni tenía megacolon, pero son dos signos de los más citados, y si uno ve en el último libro de endocrinología felina, este capítulo del doctor Peterson, yo siempre lo digo, más allá que es el número uno en hormonas tiroides, el endocrinólogo sin duda no es el número uno en el mundo, acá están reportados, como les digo, en este libro es muy interesante y muy apasionante, este es el libro que se regala, como les repito, con la inscripción al curso de endocrinología felina, capacitación veterinaria, y uno observa pues, en detalle, cuáles son los signos más reportados, 96% de enanismo desproporcionado. Fíjense que la mayoría lo que tienen es algo que no tiene otra patología. Un paciente con un enanismo desproporcionado. Sin ganar que está situada, la torpeza mental, el letargo, el estreñimiento, el abdomen distendido, retención de los dientes de leche, retención del pelaje primario, trastornos en la marcha, fíjense, veradicardia, nada más un 22%, hipotermia, que este paciente los tenía. Por eso les digo, las estadísticas siempre dependen de la cantidad del N. Ahora, de estos 100 pacientes. De estos 17 tenían hipotermia, estos 100, por ahí uno de estos es Berlioz que tiene hipotermia, o de los que tenía bradicardia, de estos 100 el 22%, uno de ellos es Berlioz. Ahora, este paciente no tenía ni abdomen distendido ni estreñimiento, o por lo menos perceptibles a nosotros o al tutor responsable. Y si no lo descarten, también por eso se los pongo. Los trastornos del eje tiroideo en los animales, en los felinos adultos son extremadamente raros. Hay hoy en día, si no me equivoco, 12 casos reportados en el mundo, de los cuales siete pertenecen al Dr. Peterson. Varios son pacientes con dishormonogénesis en la edad adulta, sí, que es un punto muy interesante, pero también hay pacientes con alteraciones autoinmunes. Veremos si lógicamente a futuro esto es similar o no a la tiroiditis que pueden tener los caninos. Así que así concluimos nuestro primer caso clínico. semana ¿Sí, que son tres casos súper completos. Por eso, para que sea un poquito más interactiva la charla y no nos volvamos locos al final hablando de todas las patologías, vamos a hacer una sección cortita de unos cinco minutos de preguntas sobre este caso y discusión o comentarios que tengan al respecto. ¿Sí? Hay bastantes preguntas, mi querido Santi. Eh, vamos viendo, eh, dice Paula Aguilar, no sé si tú ya también lo viste, ¿cuál es la relevancia clínica de las siguientes pruebas? T3, captación, índice de tiroxina libre y yodo proteico. Muy, muy, muy buena pregunta. Generalmente la, la T3 tiene una gran desventaja en los pacientes hipotiroides y principalmente es su falta de sensibilidad y especificidad. Sí, hoy en día sabemos que no es una prueba... Y nos va a tocar bastantes datos, más que nada por esto. No tiene sensibilidad ni especificidad relevante para yo poder guiarme de la prueba. Incluso van a ver que en los primeros estadios puede ser que la T3 se conserve incluso normal en estos pacientes. ¿sí? Y los índices de proteico y captación de yodo. ¿sí? Realmente las centellografías por un tema de costo se realizan con tecnesio y no con yodo. Por eso no puedo tener relevancia con respecto a esas pruebas más de lo que dice la bibliografía. ¿no? En estos casos dice hormonogénesis, se podría usar ¿sí? lo que sería la captación con yodo también, pero por un tema de costo. Sí, y por la bioseguridad que tiene el yodo no se usan estos pacientes. Perfecto, Santi. Mira, dice otra pregunta, eh, Yaritza Medina. ¿El IGF-1 se puede medir en laboratorios de humanos, entonces? Sí, el IGF-1 no es especie específica, así que lo pueden medir en laboratorios de humanos, tanto para caninos como para felinos, exactamente. Perfecto, gracias. Eh, dice Paul Robinson, ¿Cómo prevenir los trastornos hormonales y nerviosos en gatos? Es muy buena pregunta, Yo siempre digo, el hipotermismo no hay manera de prevenirlo, sino mientras más temprano se diagnostique, menor va a ser la consecuencia a nivel del sistema nervioso de las hormonas tiroides. Es principalmente diagnosticarlo antes y medicar. Perfecto, vamos a ver, acá hay otra. Eh, Brenda Espinosa, ¿la disgenesias solo se presenta en los cachorros? Generalmente las disgenesias o se las, las van a ver más que nada en cachorros. Principalmente hay que ver si esos pacientes a qué edad adulta pueden llegar. de la disormonogénesis con un trastorno más crónico. He visto yo gatos de 3 años con hipotiroides con disormonogénesis estando en cosas más estables. Habría que ver si con digenesia esos gatos pueden llegar a una edad adulta. Y recuerden que la digenesia es una de las pocas maneras de diagnosticarlas mediante un centesiograma. Gráficamente, hay que ver si ese volumen tiroideo se ve atrofiado, es mucho más difícil, ¿no? Con la centesiografía es una glándula tiroidea que no capta tecnecio. Ok, muchas gracias. Doctor. Dice, ¿cómo prevenir los trastornos? Ya lo leí, perdón, una disculpa, disculpa. Es la deriva. ¿Cuáles serían los signos clínicos en la enfermedad de Addison o hipoadrenocorticismo? Realmente la enfermedad es, en felinos es una enfermedad muy enmascarada, es una enfermedad mucho menos común que en caninos. Incluso yo, si no recuerdo, a decirles la de ciencia cierta, solo vi tres gatos con síndrome de Addison realmente diagnosticados. Y esos gatos es lo más complicado, pues esos gatos, ¿cuáles son los síndromes, que todos los felinos? pacientes que están en hiporexia, pacientes que empiezan a estar más tranquilos, más débiles, que no se les encuentra causa, pero algo que llama mucho la atención es que son fluctuantes. Son esos gatos que uno dice, y signos clínicos, y la verdad que estos signos clínicos son inespecíficos. Y son pacientes por ahí deshidratados, uno lo que hace es hidratarlos, esos gatos salen bárbaros, vuelven a 72 horas con una sinología. Son sinologías fluctuantes y inespecíficas. Hay muchos marcadores bioquímicos de estos pacientes, desde el punto de vista del ionograma, desde el punto de vista de las pruebas hormonales, en el caso de la estimulación con la CTH, pero la sinología clínica es muy bien específica. Son gatos que siguen, como les digo, sin comer, ¿sí? con pérdida de peso crónica, inespecíficos, y que sí suelen estar a veces hidratados y a veces en shock. Les diría el punto fundamental es que son fluctuantes, que uno, tratamiento, entre comillas, diría de sintomático, se repone y vuelve de nuevo, se repone y vuelve de nuevo. Es una enfermedad muy difícil de diagnosticar en felinos. Muchas gracias, Doc, eh, Dice aquí uh, un. Um... Una pregunta con respecto a ese gatito, a este paciente que no tenía patelas. ¿Qué sucede con ellas? ¿Al estabilizar al paciente se regenera o hay que seguir otros protocolos? Excelente pregunta. <laughs> Lo que les puedo decir es que estos pacientes con medicación, si las articulaciones llegan a consolidar o sea, se consolida de manera correcta. Este gatito es un gato muy nuevo, todavía no vi las placas post, pero si sí les puedo hablar un poquito de mi experiencia de otros pacientes. Algunos pacientes quedan con con de los articulares o sea, pueden convivir con eso, no he visto, como les digo, no les, puedo, no les voy a mentir, no he visto después qué pasa con la rótula en esos pacientes. Sí, que regeneran sus articulaciones, sí. Y sí si he visto pacientes que quedan con algún tipo de malformación a nivel articular, eso sí. Ok, gracias. Doctor. Vamos con la última pregunta para seguir con otro caso, porque son nosotros sí, claro. dos. Eh, preguntan, y son dos preguntas similares, que es, ¿ecoadjuvantes o vitaminas y minerales que hay que administrar a estos pacientes? Buenísimo, ninguna en absoluto. Por este paciente lo que tiene falta de hormona tiroidea. ¿Qué hay que reponer? Hormona tiroidea. Yo soy muy partidario de eso. Estos pacientes reponen hormona tiroidea y se acabó la historia. Y más para un gato que es difícil dar medicación. Imagínense si no quiere reponer vitamina E, quiere ir vitamina A. En este caso no tiene utilidad. Es un gato que está comiendo de manera correcta, una dieta correcta. Lo que tiene un trastorno en eje de eje tiroideo que crea muchos trastornos en todo el cuerpo. ¿Cómo suceden todos esos trastornos? Reponiendo el eje tiroidea. Así que solo hormona tiroidea. Este gato anda así. Así que en eso 100% con seguridad se los digo. Perfecto, pues entonces eh, hay, es que sí son otras preguntas y van saliendo más, pero si no, no nos va a dar tiempo. Vamos. vamos. Y si no, al finalizar, vamos en este no podemos, espacio tenemos más. Gracias, vale. Doctor. Listo. Seguimos entonces con este caso número dos. Sé que estos casos, como les digo, son casos interesantes, van a surgir millones de dudas, pero como les contaba el Pepe, es una charla de tres casos y no vamos a estar hablando una hora de hipotiroidismo. ¿no? Vamos con nuestro caso número dos, que es igual de interesante que este. Y acá vamos a ver el caso de Mora. Sí. Muera era una felino mestiza, hembra de 13 años, como la ven acá, en su primer consulta. Y Muera y había venido por este motivo de consulta. ¿no? Siempre les digo, motivo de consulta es fundamental. ¿sí? ¿Qué pasa? Que era una gata, acá una gata más mimosa. La gente me dijo, este gato tiene 13 años, pero empezó a estar más apegado a mí, me más, me sube encima, me dice, y antes no era así. Me dice, yo la noto muy bien, pero vengo a consulta porque está haciendo más cantidad de pis y pierde peso. ¿sí? Estos es datos anecdóticos, es un dato muy importante, porque ¿no? uno dice. Cambió el estado anímico. A la gata, sí, la gata está súper más apegada a la tutora, ¿sí? está mucho más cariñosa, ¿sí? empieza a tener más contacto. ¿sí? Incluso este gato convivía con dos gatos en la casa, que antes no tenían tan buena relación, empezaron a dormir juntos. A la, a la propietaria, a la tutora, le llamó la atención eso. Pero el motivo de consulta, además de ese dato relevante, fue esto: este paciente hace más cantidad de pis y está perdiendo peso. Entonces vino con esta consulta. Que son dos signos, pérdida de peso bastante inespecífico específico, más cantidad de pizza, un signo que me empezó a gustar un poquito más. Y por eso vino a consulta con endocrinología. Así estaba en la consulta, ¿no? Ahora estaba toda la consulta así. Se paraba, se lamía. A veces de manera enérgica. No se quedaba quieta un segundo la consulta. Pero un gato que se dejaba de revisar perfecto, ¿no? Muchos gatos, más allá que intentamos hacer el manejo más adecuado para este paciente, este gato se estaba aportando espectacular. Los gatos no hacen quedar totalmente bien en la consulta. Entonces así estaba Mora en su primera consulta. Hiperactiva todo el tiempo, así calándose todo el tiempo. Porque a la altura le llama la atención, pero nada relevante. Si no Santiago, se está limpiando un poco más. Bueno, vamos a ver todo en detalle. Entonces les puse el video. Y lo otro que tenía mora, que de acá donde empieza a llamar la atención. ¿Qué tenía esto que vemos acá? Ahora vamos a verlo en detalle, ¿no? Esperen que se los puse acá. Tiene todo. Esto, más allá, cuando fuimos la examen de física, dijo, mmm, qué llamativo, ¿no? Uno de listo, es un gato y vamos a ver todo en detalle, ¿no? Tiene una, una neoformación en cuello muy marcada, ¿no? Sí, es como bien que se portaba este gato, que se dejaba revisar y palpar perfecto, antes que se dejaba filmar. Entonces, agarramos justo que esto fue con el, con el equipo de la clínica Entre Ríos, ¿sí? junto con nuestro equipo clínico la doctora Nelly, el doctor Luciano el doctor Enrique, sí dijimos, bueno, ahora viene a consulta, es una gata que pierde peso, es una gata que está demasiado anímica, es ¿sí? si una gata que se mucho, es una gata que tiene una neoformación en cuello, bueno, sería un caso simple, diríamos ahora veremos, de hipertiroidismo, ¿no? pero llamaba la atención esta neoformación, porque era bastante grande, y está ubicada en el centro del cuello, yo intentaba ahí decir, a ver, y mira está por encima de la tráquea, no la veo a los costados, es una neoformación que sobresale bastante y me llama la atención, yo decía coincide con la altura que está hablando, anterior? sí coincide es la verdad, pero veo que está obstruyendo todo lo que sería este, el cuello, estaba por entre comillas podríamos decir en ventral de la tráquea que no debería estar ahí. Entonces lo mismo, informe para el tutor, informe para el clínico derivante, hicimos sea, ver signos metabólicos, si hay pérdida de peso, insisto lo reporta el propietario. era un gato que por ahí tenía una, confort, una un escorpo corporal bajo este paciente. Pero sí estaba bajo para lo que estaba antes. Yo digo, conocí unos corporal de 5 a 9 el que tenía este gato, sí, antes estábamos 7 de 9. Entonces, este gato lo reportaba a la tutora. Sí había un, un síndrome de poliuria polidipsia. Era un gato que sí tomaba más agua. Siempre recuerden que el síndrome de polivuria polidipsia no solo es que el paciente toma más agua, hace mucho más pis, sino que hace más cantidad de veces pis, hace pis en otros lados, hace pis de noche, toma agua de noche. Por eso hablamos de un síndrome. Este gato a la mujer también le llamaba la atención que orinaba fuera de la litera. Y uno diría, pero bueno, podría este gato ser un síndrome de vías urinarias inferiores. Sí, pero este gato no tenía disuria. Orinaba gran cantidad, orinaba muchas veces, orinaba en otros lados, pero no orinaba en gotas. ¿sí? Estaba más alerta, estaba agresivo para nada este gato. Sí estaba más demandante. Una neoformación de en cuello, en caudal de los muslos tenía áreas leves de hipotricosis. Si sí hay un score muscular bajo, podríamos decir, podríamos decir con detalle un 3 de 4. Signos gastrointestinales sin alteraciones, cardiorrespiratorio es una frecuencia correcta, una presión arterial sistólica correcta, sonidos correctos, ritmo sinusal, ¿sí? y estado reproductivo sin alteraciones. Entonces, esta era nuestra historia clínica, y yo decía, bueno, tenemos ya tres signos cardinales. Pues les digo, endocrinología es parte de la medicina interna, y partimos de la base de, como les digo, para no volverse locos, bueno, ¿cuál es el signo que más demanda atención? Y bueno, polipsia pérdida de peso, neoformación en cuello. Entonces, a partir de acá decimos y protocolos diagnósticos, y vamos a hacer un protocolo diagnóstico para estas tres listas de diferenciales. Uno diría, bueno, es el gato hipertiroideo y pues, lo más probable por estadística, pero vamos a ver en detalle todo. Y por qué este caso es tan desafiante e interesante. Entonces decíamos, protocolo de diagnóstico en este gato. Políbria polipsia, pérdida de peso, neoformación en cuello. Entonces, primer camino de todos. Esto, como les repito, es lo que realizo yo. Uno puede decir, y Santiago, pero esto es me parece más cómodo, y más adecuado a la práctica clínica. Entonces yo digo: y este gato tiene polígono polipsia y si tuviera un valor de densidad urinaria entre 1025 y 1035, y bueno, haría una tira reactiva, y si hay glucosa y hay hiperglucemia, pensaría en diabetes mellitus. Si hay normoglucemia, pero hay glucosuria, pensaría en causas más raras, como las glucosurias normoglucémicas, no me voy a poner detalle de esto. Ahora, si no hay glucosuria, posiblemente el paciente no sea un diabético clínico, hablamos de diabéticos clínicos, y acá es donde me voy a la lista más grande de todas, y donde empieza el gran caos. Uno dice, bueno, Perfecto, este gato que tiene poliuria polipsia no es diabético, y bueno, puede ser millones de cosas. Como esas millones de cosas las voy a adecuar a la clínica del paciente y las voy a adecuar también a los métodos complementarios, teniendo en cuenta que la causa más común de poliuria polipsia en un felino es la enfermedad renal crónica. Pero acá partimos ¿sí? en pensar lógicamente: este es un algoritmo más que nada abocado a caninos, pero en un felino haríamos enfermedad renal crónica, hipertiroidismo, hepatopatías, pielonefritis injuria renal aguda, hipoleniocorticismo. ¿Sí? el síndrome de Conn el hiperalosteronismo, hipercalcemias, sí después, lógicamente, como les digo, causas más raras como polisitemia, un feocromocitoma en un gato extremadamente raro, el síndrome de Cushing se los puse acá, pero como les digo, en felinos no produce poliuria polipsia a menos que genere diabetes, ¿sí? las piómatas en felinos no producen poliuria polidipsia, es un algoritmo general de y felinos Entonces yo digo, paciente con poliuria polipsia y algunas de estas causas tiene. Y si descarto todas estas causas por análisis de sangre, voy a las causas más raras, no tenemos la diabetes insípida central, que esto sucede de manera congénita y adquirida en gatos. ¿sí? Los dos casos suceden, más que una herida es más común la diabetes insípida central, sí, por los traumatismos, ¿sí? en sí, pero la diabetes insípida congénita sucede. Y eso se los digo con detalle y con evidencia o del otro camino, que serían las polipsias primarias. Pero bueno, no vamos a volver locos con todo esto, porque les digo, no es una clase de poliuria y no creo que nos enrojemos acá. Entonces llegó este gato, tomaba mucha agua, bueno perfecto, toma mucha agua, pierde peso, y a su vez tiene una formación en cuello. Y lo más probable de todas estas causas, que toma mucha agua y que pierde peso, y que tiene una formación en cuello, y la más probable es que sea un paciente con hipertiroidismo. ¿no? Es la realidad, una herida buena, tiene una masa en cuello, tiene poliuria polipsia y a su vez pierde peso. Acá está un poquito más fácil, ¿no? Esto se lo puse acá en detalle, se los voy a pasar rápido. Ahora, este es un trabajo que me encanta. Uno dice, ¿y si tengo una masa en cuello? ¿en ¿Qué pienso? El trabajo interesantísimo porque está hecho por el doctor Peterson y el doctor Broom. Y están la mayoría de causas, sí, de neoformaciones en cuello, reportadas en veterinaria. Entonces uno dice, bueno, perfecto, puede ser una neoplasia de glándula tiroidea. Y fíjense todas las subcategorías que hay. Desde los quistes, los cisadenomas, ¿sí? Desde los adenomas, desde los carcinomas, ¿sí? Desde los tumores medulares, sí. De los pacientes con bocio eutiroideos, ¿sí? Uno sigue en detalle las tiritis autoinmunes. Fíjense en los primeros estadios tiene a haber bocio. Hipotiroidismo congénito, como el caso que vimos anteriormente. Los pacientes con acromegalia tienen tiroides agrandadas, los pacientes con hiperparatiroidismo también. Y fíjense que después hay desórdenes que no tienen que ver en sí con la tiroides. ¿no? Si uno empieza a hablar acá, sarcoma de tejidos blandos, linfoma, ¿sí? metástasis, abscesos, granulomas. Entonces uno dice, cada neoformación en cuello es glándula tiroidea. no, fíjense, este trabajo por eso me encanta. Pues nos dicen, nos ayuda a pensar en nosotros y decir, puede ser cualquiera de estas causas. Ahora yo digo... ¿Cómo para darme cuenta de esas causas? no? mira lo que vamos a ver en detalle ahora. Pero este trabajo es un trabajo pero espectacular. A mí sí me gusta porque es un trabajo que nos dice no toda neoformación en cuello es glándula tiroides. Puede ser cualquiera de estas otras cosas. Por más que esté ubicada cercano a la zona. Bien, entonces tenemos masa en cuello, pérdida de peso, a polipsia, lo mismo, protocolo diagnóstico. ¿Qué voy a buscar en un perfil hematológico y bioquímico? Y si sospecho de un paciente que tiene un trastorno de hormona tiroidea y qué voy a buscar en este paciente y que pueda tener alguna alteración leve en las enzimas hepáticas, ¿Sí? esas alteraciones son comunes en los gatos hipertiroides, principalmente por el aumento del metabolismo a nivel hepático, aumenta el consumo de la mitocondria, generación de radicales libres y empieza una alteración hepática. ¿Y qué más iré a buscar en la parte bioquímica? Algunos pacientes con hipertiroidismo tienen un fósforo un poco más elevado por la resorción ósea. Y algunos pacientes pueden estar concomitantes con enfermedad renal crónica, parte por distintas causas, pero parte por los trastornos del eje tiroidio también terminan afectando las nefronas por hiperfiltración. Ahora, funcionalidad, criterios de funcionalidad: T4 total y TSH canina, lo vamos a ver. Ahora, esto es para buscar ese paciente es Ahora, yo quiero saber el origen. Las citologías, lo que me otorgan a mí, es el origen de esa masa. Si esa masa, no me voy a decir si es funcional o no, me va a decir el origen, si esa masa es un linfoma, si esa masa es un lipoma, si esa es una masa de sarcoma de tejidos blandos, o si es una masa que coincide con la neoplasia de células tiroides. Las citologías las utilizo, sí, con qué finalidad de saber el origen. Luego evaluaré si esa masa, supongamos que es de origen tiroidea, si ha funcionado o no. Funcionalidad y morfología van de dos lados diferentes. La ecografía tiroidea, que los hipertiroides, lo mismo les digo, morfología y funcional no van de la mano, por eso hay pacientes con grandes tiroides normales de tamaño que son hiperfuncionales y pacientes con grandes tiroides agrandadas que son afuncionales, por eso cuidado. Pero nos da un índice del tamaño. Y la centellografía, que es un método, un método Google estándar para los hipertiroides, que sí nos da indirectamente la funcionalidad. Como la mayoría de tumores tiroides enferinos, un 98% son hiperfuncionales, la gran mayoría son hipercaptantes en la centellografía bien entonces todo esto lo que pedimos con fundamento pues bueno, en Santiago esto todo esto sí pero fundamentado pido esto para buscar esto dice que se hizo el tutor pues si un no, tutor ve todo esto y dice tengo que gastar plata en todo esto sí señora porque vamos a buscar acá está alteración acá está alteración y en conjunto llegar a que el paciente podría llegar a tener una alteración del eje tiroideo. bien protocolo diagnóstico análisis reales de este gato entonces punto por punto sí Hematocrito, 34 sí glóbulos blancos 7400 una orina con densidad normal, 1039, una urea levemente elevada, 48, una creatinemia normal, enzimas hepáticas perfectas. Acá cabeza había algo llamativo, una calcemia elevada. Entonces acá ya hay un signo más que se suma. Paciente que tiene pérdida de peso, que tiene poliuria, polidipsia, que tiene una deformación en cuello y que tiene hipercalcemia. Entonces, ¿qué viene ahí? La lista de diagnósticos de hipercalcemia. Entonces acá es cuando uno se agarra la cabeza y dice, uy, con este caso voy a estar over. Entonces uno llega a la casa. Igual otro día, a veces llego a mi casa y descanso, que no lo y no me pongo a pensar en estas cosas. Y digo, hipercalcemia en un gato. Y bueno, a ver, puede ser una hipercalcemia maligna y que le tenga el gato sea un linfoma. Más raro los linfomas aislados en cuello en gato. Y más raro que esos linfomas causen hipercalcemia. Bueno, puede ser un hiperparatiroidismo y que sea una masa paratiroida, pero tan grande en un gato llamativa. Los tumores paratiroides son extremadamente chicos generalmente. O puede ser un gato hipertiroido, que los gatos hipertiroidos, por el aumento del metabolismo en el hueso, aumenta también la calcemia. Entonces decimos... Y va cerrando el caso, ¿no? ¿Qué más hicimos? Acá para los que preguntaban una citología, ¿sí? la citología la punzamos, los que clientes yo las mando a analizar, pero me gusta verlas en la clínica. Entonces Bueno, la vemos en la clínica, la mandamos a analizar. Informe: fondo eritrocitario, como una candeta de los eritrocitos, con presencia de células epitales basófilas, agrupadas, como la ven acá, anisocitosis y anisocariasis moderadas, Hay ¿sí? diferencia en el tamaño de núcleos, como ven acá, el tamaño del citoplasma y la relación núcleo-citoplasma. Compatible con neoplasia epitelial de origen tiroidea. Aquí algo que siempre me llama la atención. Las neoplasias tiroideas, algo fundamental. En la citología, en una neoplasia tiroidea es muy difícil diferenciar malignidad, ¿sí? o sea, el comportamiento en una neoplasia tiroidea. Por citología es muy difícil. Otro punto importante: las neoplasias tiroideas tienden a estar siempre así como las ven en racimos de uvas y llaman la atención porque a veces remedan a células redondas. ¿no? Sí, cuando mandamos sus informes a citología, y a veces cuando viene y el patólogo dice sí, remeda, pareces epiteliales, se ven agrupadas, a veces amoldadas, pero a veces tienen características de células redondas. Es muy característico estos informes de parte de los patólogos, ¿no? Pero el patólogo nos dijo sí, Santiago, la verdad es que parece una neoplasia epitelial de origen tiroideo. Si es maligna o benigna no lo sé ni lo vamos a saber por este método. Bueno, perfecto. Ahora que sabemos el origen, veamos prueba de funcionalidad. Entonces en la clínica este gato por eso se portaba bien y se dejó hacerlo incluso sin sedación. Prueba de funcionalidad, con una masa de origen tiroidio, vamos a medir hormonas tiroides. Una T4 total de 10.7, y una TCH menor a 0.03. la acá decimos, listo, tengo un gato hipertiroidio, la cosa es mucho más simple, pues digo, perfecto, tengo una T4 elevada, la T4 elevada suprime, la hipófisis tiene una TSH suprimida, recuerden que la TCH en los casos de hipertiroidismo, ¿sí? es muy sensible y poco específica. Gran mayoría de los gatos hipertiroidios tienen TSH suprimidas, Ahora hay gatos con TSH suprimidas que no son hipertiroides, como cualquier gato normal que tiene una TSH que no se puede medir por la técnica laboratorio. Pero seguimos en detalle para no aburrirnos. Sí, le hicimos ecografía, ¿qué aportaba la ecografía acá? Sí, la verdad, ver un tamaño severo de las glándulas tiroides, la tiroides izquierda, pero la tiroides izquierda está ocupando casi todo el cuello. Incluso fíjense en detalle, hay una formación acá quística. ¿sí? Las áreas quísticas en los gatos hipertiroides dan indicio de cronicidad marcada. Más allá de gatos con adenomas, incluso pueden ser funcionales. El gato con hipertiroidismo, que tiene formaciones quísticas, dice cronicidad, que este gato lleva mucho tiempo estando hipertiroidio. Y la tiroides derecha también se veía bastante aumentada. Pero algo, este caso, siempre algo atípico y desafiante, tenía, que ahora quiero que lo vean en detalle, pues es un caso muy lindo para este pobre gato, que es esto. Las imágenes, junto con el doctor García, son unas imágenes apasionantes. Y uno observa en detalle qué es lo que tenía este gato. ¿no? Uno dice, y qué llamativo, yo debería ver dos glándulas tiroides nomás. Y yo veo un detalle acá, acá están las glándulas salivales. Todo esto que ven acá, fíjense los nódulos que hay, esto que ven acá son los ganglios prescapulares, y esto que hay acá es tórax. Tórax, ganglios prescapulares, ganglios prescapulares, tórax. ¿Qué tenía este gato acá? Este gato era parte del 2% de los carcinomas tiroides. Por eso quiero que lo veamos en detalle, ¿no? Es el informe del doctor Jorge García. Captación multifocal en cuello, con comprensión oral y cabal de región tiroidea. Se evidencia captación patológica en linfolóbos prescapulares y mediastino craneal. ¿sí? Uno dice, sí, ¿qué utilidad nos da acá? Y ahora vamos a ver en detalle. Por esto, como les repito, es parte del 2%. De los gatos con hipertiroides. Uno dice: sí, los pacientes hipertiroides son todos benignos, 98%, pero aparecen estos animales acá. Y vamos a ver por qué son importantes con respecto a la terapia. Entonces, sí, lo que tenía Mora era un carcinoma tiroideo, algo muy común para un canino, muy atípico para un felino. Un poquito hablando desde el caso. ¿sí? Acá el número uno es el doctor Peterson. Tuve, por, su por suerte, puedo decir la particularidad de conocerlo y estar en su clínica haciendo una estadía corta, pero si no era. La, la verdad que es apasionante lo que él descubrió, porque este médico que tenía el doctor Pitons, descubre el hipertiroidismo en 1979, y nos cuenta algo muy interesante que es esto, ¿no? de manera breve explicado. Sí, perfecto, 98% son tumores benignos, pero con el tiempo, estas, este aumento de la TSH, que se llama una hiperplasia, que lleva a una adenoma funcional, que suprime la TSH, con el tiempo tiene una transformación a un carcinoma. Entonces este gato era un gato crónico, un gato que tenía una tiroides quística, y un gato que tenía un centellograma, que ahora vamos a ver en detalle, con metástasis. El indicio de carcinoma tiroidea vamos a ver cómo se clasifica en oncología, porque acá es muy diferente. Muchas de las neoplasias tiroides ¿sí? tienen distintos criterios en cuanto a lo que es una estadificación de autismo neoplasias. Así como por decirles, una neoplasia... Este... Ah, hipofisiaria, se indica malignidad cuando hay metástasis 100%, si no, no se puede indicar malignidad. Y en el caso de las neoplasias tiroides, más allá de la histopatología, hay muchos criterios clínicos que a mí me indican que ese paciente podría llegar a tener un carcinoma tiroide, que ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, esta lo vamos a pasar. Acá les quería estar. Una cosa, estos, estos son los gatos más comunes, los gatos que abarcan el 98%. Pacientes, como a ver van acá, con neoplasias unilaterales, pacientes con adenomas. Pero sale este trabajo que nos dice sí. 1.7% de los pacientes de 2.096 gatos, por eso es un trabajo tan interesante, suele tener carcinomas tiroides. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que tiene un carcinoma? Pues hay una clasificación que deriva sus siglas en inglés, vamos a saber qué significa, ¿sí? Entonces, clasificación según estos criterios. Sí que nos dice que es una enfermedad progresiva, con posibilidad de transformación maligna, que tiene un potencial metastásico bajo incluso, por más que este caso lo tenía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clasificación? Número uno, pacientes que suelen tener hipertiroidismo severo, con T4 mayores a 23 ¿sí? gramos por decilitro. Pacientes con ¿sí? tamaño agrandado, de acá arriba la H de Huge Size, volumen tiroideo mayor a 8 centímetros. Paciente con nódulos intratorácicos. Paciente con enfermedad multifocal, más de tres áreas de captación en el cintellograma. Punto importantísimo, paciente refractario a las tiureas, refractario al metimasol. ¿Y qué otros criterios se suman? Historia de larga data, recurrencia o falta de respuesta ante la tiroidectomía o terapia con yodo, patrón heterogéneo con márgenes irregulares en el centellograma y patrón lineal multifocal, que ahora vamos a ver en detalle. Son los criterios que, si el paciente cumpliera varios de estos criterios, lo vamos a usar qué porcentaje es, podría ser clasificado como un carcinoma tiroideo. Estos son los patrones principalmente que se observa como les comentan. Más de tres áreas de captación o patrones lineares, ¿sí? como ven acá en detalle, como ven otra acá en detalle, áreas multifocales, ¿sí? pacientes, como les digo, puede haber metástasis ¿sí? o incluso que hay invasión en tórax. Pero en sí los criterios de clasificación no son estos criterios, como les repito, el criterio Shimrad. Este gato era parte de este 1.7% de los pacientes felinos. Sí, con el hipertiroidismo, este paciente falleció, lamentablemente. Por eso les digo, uno a veces tiende a decir, perfecto, la estadística debería cumplirse. Pues yo hago siete años endocrinología, y hay tantos pacientes, y tantos hipertiroides que veo un carcinoma bastante raro, pero ahí está cuando hay que buscarlos. O sea, uno dice, sí, es parte del 2%, sí, pero están esos animales. El tema es estudiarlos a fondo para decir qué posibilidades tiene este paciente. Ahora, si tienen metas complementarias, les decir, este paciente tiene un pronóstico de vida espectacular, porque entraría en el 98%, pero ¿qué era llamativo ese paciente? que tenía un nódulo muy, o sea, tenía una neoformación en cuello muy grande y no estaba ubicado del todo anatómicamente donde tiene que estar la tiroides, abarcaba todo el cuello, llamaba la atención eso. Y tiene que ser tiroides. Yo al principio cuando lo vi, digo, bueno, la sinología clínica coincide, las pruebas funcionales después coincidieron y dije, me arriesgo un poquito más. Entonces digo, qué raro donde está ubicado este tumor. ¿sí? Así que así concluimos con el caso 2. ¿sí? No sé si hay preguntas, Pepe, antes de pasar al caso 3. Todavía no, mi querido Santi. Todavía no hay preguntas. Vamos a ver si se van este, formulando, porque algunas de las que estaban antes se fueron contestando. Por ejemplo, claro. a la citología. Bartel, y ahorita pero... creo que creo que ahorita todavía no hay. Si quieres, seguimos con el, el sí, tercer seguimos. caso. Y ahora viene el caso más complicado de todos y uno de los casos más lindos. Lo veamos, a mostrar. Por eso lo dejé para el final. Perdón, Santi. Perdón. Sí, hay o... una. Eh, ya. Eh, dice Liset. Que si no hay un tratamiento complementario a la extracción de la tiroides con quimioterapia. El tema, muy buena pregunta, Estelicia. El tema acá es una tiro tiroidectomía era imposible. ¿Por qué imposible? Primero, por la invasión que tiene el tejido. Segundo, por la invasión en tórax y los ganglios. Y esas metástasis son funcionales. O sea, la, la realidad es que extraer eh, dos nódulos y dejar los demás no daría un margen quirúrgico amplio. La terapia de estos pacientes es la terapia con yodo. ¿sí? Con yodo 131, incluso se usan dosis más altas. Sí, en estos pacientes muy altas. Ahora, con lo que es quimioterapia, no hay quimioterapias del, dentro de todo hoy en día reportadas que puedan funcionar en hormonas tiroides, más ya que se está hablando un poco del uso de la glomustina, del uso de los inhibidores de tirosintina, todavía no hay nada reportado que diga que estos pacientes podrían llegar a responder a distintas quimioterapias. ¿sí? Ok, gracias. Dice eh, Paul Robinson, ¿Cuáles serían los retos en el manejo de la diabetes mellituselina y usos potenciales de los tratamientos no insulínicos? Eh, los retos del el manejo. Y acá es una pregunta, Paul, enorme. Tenemos que hablar de todo diabetes. La verdad que los tratamientos no insulínicos, donde entran en juego las incretinas, donde entran en juego también la metformina, es algo muy complejo para ir a responder ahora. Por ahí en un momento haremos una charla de diabetes felina, Pepe. <laughs> ok, gracias. Eh, Brenda, es que nos, al tener carcinoma en la tiroides, si este se extiende a la paratiroides, ¿es posible que también presente hiperparatiroidismo sí. o, hiper, o hipoparatiroidismo? Generalmente, los, acá hay un punto importantísimo, está más reportado en caninos. Vimos un show vi un solo caso en felinos, pero como les digo, no es por invasión, sino que muchas veces hay gatos y hay caninos que tienen lo que se llama neoplasia endocrina múltiple. Y los carcinomas tiroides están muy asociados al complejo de neoplasia endocrina múltiple, dentro de los cuales está el hiperparatiroidismo primario. O sea, no es que se extendió la neoplasia, sino que el paciente tiene un carcinoma tiroideo y un adenoma paratiroideo, que entra dentro de los síndromes de neoplasia endocrina múltiple. ¿Son comunes? No, son raros lo mismo. Siempre que precisan carcinoma tiroideo, vayan a ver las adrenales, vayan a ver las paratiroides, porque por ahí se encuentran con estos amigos. Ok, y ya por último, ¿cómo se explica el cambio de la conducta de la gatita? Eso es algo importantísimo, porque siempre esperamos que los gatos hipertiroideos estén agresivos y es lo que menos pasa. Los trastornos la tiroides lo que generan son cambios en el estado mental. Y hay muchísimos gatos que empiezan a estar más demandantes, empiezan a maullar más. Quieren llamar más a su, su tutora y uno dice: ¿Ese gato está agresivo? No, fíjense, este gato de la consulta se portaba bárbaro. O sea, muchos gatos se hipertiroides empiezan a estar, como les repito, más demandantes, llamando a sus tutores, maullando mucho más, más alertas, pero no siempre un estado de más agresividad. ¿sí? Perfecto, muchas gracias, doctor. Pues vamos a seguir con el caso número 3. El último caso de todos, que es un caso que muy interesante también de una colega, ¿sí? en verdad es la mascota, de una colega y una gran amiga también, que es la doctora Analías, era su mascota. Vamos a hablar de Sasha. ¿Sí? Un persa, macho, ¿sí? de 13 años. La motivación consulta de la, la tutora ¿sí? está un poco más decaído, tiene el pelo más feo, pero lo ve con el abdomen más hinchado. Eso es, yo puedo decir que es uno de los casos más lindos que todavía falta una parte de este caso, pero por eso quiero que lo veamos bien en detalle. Examen físico. Así estaba Sasha, como una ven, ¿no? O sea, vino a consulta, un abdomen totalmente abalonado, ¿sí? un pelaje opaco, seco, bien deslucido, como lo ven acá. ¿Qué más tenía Sasha? Las venas totalmente visibles, la piel extremadamente fina. Algo muy marcado y todavía ya está el diagnóstico, Santiago. Vamos a ver. Algo que es muy raro ver un felino, y más raro que tenga este tipo de patologías, que tiene un depósito de calcio. Dependencia tiene una calcinosis cutis, como lo ven acá en detalle. Fíjense el depósito de calcio que da acá. ¿Qué más teníamos en Saya? La piel fina y con falta de elasticidad. Miren lo que es esta piel, cómo se estira y cómo queda. ¿Sí? Entonces, acá decíamos, y sí, habrá que hallazgos bastante llamativos en este gato. Decíamos, y qué raro siendo un gato. Ahora vamos a atender. Yo, yo digo, lo mismo, lista, examen físico. Y este gato sí está más débil y sí lo reportaba la tutora. Adúmeno balonado, sí. pelaje opaco, seco, deslucido, sí. Hipotricosis también. Piel fina en elástica, calcinosis cutis, escor muscular bajo. Ahora, este gato, sí. Nefro urinario, sin particularidades, sin poliuria polidipsia, sin poliaquívora, sin nada. Gastrointestinal, nada. Frecuencia normal, sonidos correctos. Sí, ritmo sinusal, después más adelante de la consulta se encontró una hallazgo, un soplo, que luego veremos en detalle, ¿sí? signos reproductivos ninguno en este momento. Así estaba Saya. Entonces uno dice, protocolo de diagnóstico, es cuando decimos, bueno, se con un felino con estos trastornos y por dónde abarcamos. Y la realidad es que, bueno, una herida así, hay el en el pelaje, se ve la piel fina, falta de elasticidad si no se lo más probable es que este paciente podría llegar a tener un síndrome de Cushing, ¿no? o hiperadrenocortisismo. Pero vamos a ver por qué es tan interesante este caso. ¿no? Entonces, protocolo de diagnóstico, y vamos a buscar una enfermedad totalmente atípica y rara en los felinos. Entonces, diría, ¿qué voy a buscar un perfil hematológico-bioquímica de un gato con Cushing? Y acá la respuesta es, nada. Los felinos con hipercortisolismo no generan casi alteraciones en el perfil bioquímico. Mejor dicho, si las generan absolutamente inespecíficas. No vayan a pensar que es un canino, y van a, vamos a buscar... Sí, el aumento de la fortaleza alcalina, que esto no sucede en los felinos. Con respecto a la orina, los felinos con síndrome de Cushing y sin diabetes no tienen poliuria polidipsia. Algo que es el signo cardinal en caninos, el canino viene a la consulta con una poliuria polidipsia marcada, el felino con síndrome de Cushing, si lo tuviese, viene con poliuria polidipsia si es diabético concomitante. Como gran mayoría de los Cushing, que este caso, si fuera un Cushing no era diabético, y también llamaba la atención. Uno dice, la mayoría de cuestiones cómo se diagnostican en felinos a partir de un diagnóstico diferencial de diabetes. En este caso, este gato no era diabético, por lo menos en este momento. Una bueno, evaluación tiroidea, y la verdad, había una alteración del pelaje, pero un gato con hipotiroidismo es bastante llamativo, más raro. Dicíamos, un caso bastante viejo, era un la verdad, que no me llama la atención para pensar en un hipotiroidio, pero esto es medicina, hay que buscar, hay que descartar las cosas. Y bueno, si es un síndrome de Cushing, haremos pruebas de funcionalidad adrenal, y después haremos pruebas de diferenciación. Es un síndrome de Cushing. ¿Qué orígenes, qué subtipo es dentro del síndrome de Cushing? Que es la parte más apasionante de este caso. Bien. Protocolo de diagnóstico. Análisis de Sasha. Yo decía, bueno, hematocrito, y un hematocrito al límite, 31. glóbulos blancos y al límite. Densidad 1020. Yo digo, qué raro, pero este gato no manifestaba realmente una polibrapolipsia o por mente, era imperceptible por ahí para la propietaria. Veremos ese detalle. Había una azotemia, sí, una uremia, sí, una queratinina ahí 1.32, pero ya llamaba la atención. Dijimos, vamos a probarlo. Fíjense el aumento del fósforo de este paciente, 9.3. Dijimos, mmm, acá ya hay un problema. Fíjense la glucemia en ayuno, 135, y el ionograma, que hay un punto interesantísimo en el ionograma. Uno dice, está bien, tengo una hipocalemia. ¿Causa de hipocalemia? Y hay bastantes ahora. ¿Podría ser un enfermo renal crónico este paciente? Sí, era la queratinina en esos límites, bueno, hoy día sabemos que tenemos distintas estadificaciones en estos pacientes. Pero con estos niveles que tengo una hipocalemia, y es llamativo, la verdad que es llamativo. Pero bueno, tenía poliapolipsia, puede haber baja por no Tenemos una densidad urinaria baja, podría haber la medular, pérdida de potasio. Una glucemia mayor a, 130, a 117, podría ser, obviamente, una hiperglucemia de un paciente estresado. Uno siempre, como les digo, trata de. Buscar que sea su diagnóstico, pero también decir por qué no puede ser su diagnóstico. Yo digo, ah, perfecto, a ver. Y podría tener una hiperusión de ley, porque el paciente por ahí tiene Cushing, y bueno, pero también puede ser una de estrés. Y tiene un fósforo elevado, y bueno, podría ser porque el paciente puede tener un catabolismo proteico, pero también estaba el elemento azotémico. Por eso, hallazgo. si buscamos Cushing, no va a haber ningún hallazgo específico. ¿sí? Entonces, vamos a seguir buscando. Pero se había esto, y es el punto que tiene imp atención importante. Había hipocalemia, acá es un punto importante para el síndrome que vamos a buscar. Entonces, protocolo diagnóstico. Empezamos, acá les puse todas las pruebas que hicimos en este caso, pero vamos a verlas en detalle. Prueba número uno, hormonas tiroides bajas. Uno diría, ¿Es hipotiroidio o no? No medimos TSH, bueno, en este momento no había leído el artículo, así que no lo medía. Este TSH, no medimos T4 tal bajas, es hipotiroidio o no. Gran mayoría de los gatos enfermos tiene síndrome de enfermo eutiroideo. Entonces, ¿qué dijimos? No le vamos a dar importancia a esto. Por más que teníamos que haber medido TSH, en ese momento no medíamos. Relación corticoscópica, en orina normal y una herida... Si sí, es una prueba de screening, ahora yo no debería pensar en Cushing, acá, acá está la parte más linda de todo. Siempre repito lo mismo. Hay muchas pruebas hormonales, cada prueba hormonal tiene su sensibilidad y especificidad, pero por algo hay muchas. Porque hay gatos que están dentro de ese porcentaje que para ese gato es anormal. Uno diría, ¿gran parte de los gatos con Cushing tienen cortisol mineral elevado? Sí, gran parte, ahora, por ahí este gato no lo tiene. Por eso siempre hay que decir, pensar por qué puede ser o no. Refutar su propio diagnóstico. Y no es Cushing por esto, pero si lo es, bueno, hagamos una estimulación con la CTH. Normal. Pero yo en mi cabeza decía: este gato tiene clínica síndrome de Cushing. Tiene que ser un síndrome de Cushing. Entonces dije: vamos a hacer una última prueba porque siempre hay que tenerse confianza y tener también, mejor, transmitir esa confianza a la tutora. decir, mira, analía este gato tiene Cushing porque la clínica la tiene. Tiene la clínica, tiene que ser. Le damos la última prueba. Supresión con dexametazona, en ese caso, por un tema del paciente, no se pudo hacer a las 4 y 8 horas, pero a las 4 horas. Y a las 4 horas tenemos un valor de 1.2. La superación con dexametración de es una de las pruebas más específicas que hay. ¿Sí? Yo dije, es un gato que ya tiene una prueba positiva. Con sinología clínica, tiene que tener un síndrome de Cushing este gato, yo decía, porque la clínica la tiene. ¿Sí? Yo siempre digo que los diagnósticos más raros se encuentran cuando uno se sale un poco de pensar lo que debería ser normal. Pues yo digo, este gato con esa relación con el que la tenía, no la seguiría estudiando. Y, pero la verdad es que la clínica lo tiene, entonces yo tengo que ir en contra de este criterio que podría ser normal para una de gatos con Cushing. No, vamos a ver. A ir a esto. Así después de este caso Tengo millones de gatos que hice pruebas en vano ¿eh? Muchísimos Yo les muestro acá Y tengo 15 gatos que pensé que era Cushing y no eran ¿eh? o sea, Por eso siempre les digo Detrás de los errores uno va aprendiendo Le Dijimos, bueno, perfecto Es un síndrome de Cushing y tiene una supresión con DEXA Sí, lo es ahora ¿Qué origen tiene el síndrome de Cushing? En ese momento no tenía posibilidad de me ir a CTH endógena En este momento sí lo tengo, pero en ese momento no tenía Y dije, bueno, a ver ¿Qué pruebas de diferenciación puedo realizar? Y vamos a ir a lo más simple, vamos a realizar una ecografía. Y ecografía, sí, había una adrenomegalia marcada, marcada para la, el peso del paciente y para ser un gato. Una glándula adrenal, y siempre repito, ecografías hormonales son muy operador dependiente y paciente dependiente. Esta ecografía fue hecho por el doctor Hernán Lameroli. Se ven hermosas, la verdad. Incluso esto es un criterio normal, muchas de las glándulas de felinos se distinguen dos capas, como si fuese corteza y médula, como se ve acá, ¿sí? Acá, es un hallazgo normal en las glándulas eh, adrenales pero sí llamaba la atención esto: el espesor de la glándula. No estaban grandes, estaban enormes, y la ecografía es una ecografía buena. Y yo puedo decir, va, yo no soy ni para evaluarlo, pero digo, en la imagen, y sí, es una glándula que se ve detallada, se ve en detalle, y se ve bien medida. O sea, realmente ese 0,63 es un 0,67. Más allá de quien la hizo, que es un excelente ecografista hablamos en detalles siempre que tiene relación con clínicos ecografistas, mira la ecografía que he visto, a ver mandame la foto, ah, mira qué buena esto, acá. bueno, a mí una adrenomegalia marcada, entonces yo digo, listo, tengo un paciente con síndrome de Cushing, tengo un paciente que tiene adrenomegalia, entonces no hay otra opción que ese paciente sea un hiperadrenocorticismo ACTH dependiente, posiblemente con una neoformación hipoficiaria. Bien. Entonces yo digo, bien, listo, esto es lo que yo pensaba. Hiperadrenocorticismo ACTH dependiente, vamos a instaurar tratamiento. Interramos tratamiento? Sí, no vamos a ponernos en detalle por qué esta terapia. Indicamos trilostano, después veremos el tema de dosaje. Y la verdad que Saya andaba bárbaro con el trilostano. Saya le creció el pelo, chico, ya está. Nos ganamos todo con, con, con este gato. Diagnosticamos el síndrome de Cushing. Indicamos el trilostano. A este gato le creció el pelaje. Anda, anda bien. Más allá que tiene su enfermedad renal crónica concomitante. Que luego los valores se elevaron. Vamos a ver cómo la vamos llevando. Pero estábamos conformes con el caso. ¿no? Tres meses después, todo el pelo crecido. Vemos otra foto de tres meses después, dijimos, listo, este gato, ya está, lo diagnosticamos bien, hiperatelectricismo, aceite dependiente, excelente respuesta al trilostano, como gran mayoría de los pacientes con síndrome de Cushing. Vaya que en Perino tiene distintas historias con el trilostano, pero bueno, la verdad es que se la veía bárbaro, bárbaro Sasha. Pero para pasó lo más interesante, bah, no lo más interesante, ¿no? Sasha fallece, que por distintas comorbilidades, pero había algo llamativo, ¿no? Cuando Sasha fallece, fallece de enfermedad real crónica, tiempo después una tutora muy dedicada, pero también tenía una efusión pleural, que llamaba la atención cuando el paciente fallece. El paciente se había diagnosticado también anteriormente una cardiomiopatía hipertrófica, entonces dijimos, bueno, la función pleural posiblemente, la cardiomiopatía se está descompensando vemos en un detalle, pero le hicimos la necropsia a este paciente. Y había algo llamativo, ahora vamos a ver el histopatológico, ¿no? Que está en el estado del pulmón. Yo, la verdad que yo no hago patología, pero macroscópicamente este tumor no es este tumor. Este pulmón no está absolutamente nada normal, ¿no? Uno de estos acá el video. No quiero ir en detalle. Fíjense lo que era el pulmón de este paciente. ya acá dijimos, algo en este caso no está cerrando, la verdad. ¿Cómo procede todo esto? Histopatología, hipófisis sin alteraciones, hiperplasia adrenocortical bilateral, células, epiteliales neoplásicas en estructura tubular. En este caso es un caso de los más interesantes que les estoy mostrando. Y sí estamos a la espera de esto, inmunohistoquímica para el pulmón. ¿sí? Esto ya se mandó a realizar, se está haciendo una inmunohistoquímica del pulmón, para ver si ese pulmón es el que está generando ACTH, o sea, un síndrome de ACTH ectópica. Esto está reportado en humanos, ¿sí? está reportado en caninos, todavía no hay ningún reporte de felinos, de los tumores productores de ACTH. ¿sí? Pero este paciente, la verdad que llama la atención que la hipófisis no hay ninguna alteración, hay una hiperplasia neocortical literal y hay un pulmón con neoplasia. ¿sí? Posiblemente, como les digo, estamos a la espera de inmunistoquímica, pero este gato se trata de un posible síndrome de ACTH ectópica. Excelente respuesta al trilostano y algo fundamental, los pacientes con síndrome de ACTH ectópica tienen una hipocademia marcada, ¿sí? demasiado marcada. Uno diría, ¿por qué? Principalmente porque estos pacientes, se quitan gran cantidad de ACTH, la ACTH tiene un efecto mineral y genera un bajo potasio, que es lo que llamó la atención en los primeros signos clínicos de este paciente. Sí. Breve discusión para situarlos un poquito, más ya que, como les digo, no podemos hablar de una, una charla de síndrome. Escucho, de soy una apasionada de las glándulas adrenales, pero totalmente y más de la neoplasia. Es un tema que me apasiona, que estamos estudiando muchísimo junto con el doctor Elber Soler, que esto en detalle. Diga, bueno, a, a simple vista, los pacientes con hiperadenocorticismo, sí, 80% hablamos de, mejor dicho, hablamos de la categoría CTH dependientes, de lo cual es 80% depende de la pituitaria, o sean hiperplasias, adenomas o carcinomas. Y después está este porcentaje de pacientes con secreción ectópica ACTH. Y dentro de los pacientes ACTH independiente, ¿sí? tenemos tumores arteriales funcionales, ¿sí? con un porcentaje más chico, lógicamente. Y los receptores aberrantes que tampoco están descritos en gatos. Esas son dos categorías. La secreción ectópica, los receptores aberrantes descriptas en caninos, todavía no están descritas en felinos. Y los hiatrogénicos. Breve descripción. ¿sí? pacientes con hiperadrenocorticismo, ACTH dependiente, neoplasia hipoficiaria, secretan ACTH, producen cortisol, y tienden histológicamente a una hiperplasia adrenal bilateral, y ecográficamente pueden llegar a tener algunos adrenomegalia bilateral. Por eso acá hablamos de criterios histopatológicos. ¿no? Y los pacientes con neoplasias adrenales, ¿sí? ACTH suprimidas, ¿sí? adrenomegalia unilateral, entre comillas se los pongo. Ahora, los pacientes con ACTH ectópica simulan esto. La única diferencia es que no tienen una neoplasia hipoficiaria, sino que tienen una fuente que se queda ACTH, que la más descripta en humanos ¿sí? es el pulmón. ¿sí? En perinos no está descripto todavía. Y en caninos hay reportes, si no me equivoco, cinco reportes, ¿sí? dentro de los cuales lógicamente son tumores neuroendocrinos de la cavidad abdominal, algunos situados en intestino y ¿sí? otros, como en este caso, en páncreas. Ha sido un caso bastante interesante, un caso súper desafiante, ¿sí? siempre los casos que son de colegas son los más desafiantes de todos, un caso que siempre hay que ir a fondo, ¿viste? Uno, uno, uno uno nunca tiene que darse, pues yo digo, si un paciente con Cushing bueno, las pruebas, no todas coinciden, igual esto pasa un montón en endocrinología, si uno va al diagnóstico perfecto, o va al libro y digan, sí, todos los gatos con Cushing deben tener creatinina alto, bueno, este gato no lo tenía. ¿verdad? La verdad que sí, como todo gato con paciente con Cushing, excelente respuesta al trilostano, ahora, ¿qué pasa en ese pulmón? Porque no hay alteración hipoficiaria, ¿Sí? eso ya llama la atención, veremos a ver qué detalles da la inmunohistoquímica ACTH en este tejido de pulmón, la verdad. Así que así concluimos con este caso clínico, ¿sí? antes de ir a las preguntas, eh, perdón, antes de las preguntas les quiero agradecer, y si sí, estamos al pendiente, de Pepe, antes de pasar a la siguiente sección, larga redundancia de las preguntas. Perfecto, <laughs> mi querido doctor. Eh, pues vamos a ver preguntas, eh, dice aquí... No sé si tú también vas viendo algunas. Entonces, yo me regreso mucho. Si llegó a instalar algún tratamiento en este paciente, bueno, dijimos el trilostano. Alguien que se anotó el, el, el nombre del, del, del medicamento y la dosis para el tratamiento de Cushing. El, el nombre es el trilostano. El trilostano está hoy en día lo van a conseguir con distintos nombres comerciales. Sí, es, ¿no? Como el L, o sea, es el nombre el trilostano. En esos casos la dosis en gato es muy variable. Hay millones de reportes. Yo, en este caso, utilicé esta dosis que está reportada, pero hoy en día se habla de un miligramo kilo cada ocho horas, un miligramo kilo cada 12. No hay nada cierto hoy en día. El único reporte que hay son de 15 gatos con cushion. Y, como les digo, uno dice: ¿qué dosis usar en gatos? Y la verdad que yo, en este caso, opté, como les digo, por 15 miligramos kilo cada doce, 15 miligramos totales cada 12, y después pasamos a 15 miligramos cada ocho. ¿Sí? Es muy. Sería dependiente del paciente. Como les digo, los últimos reportes hablan de un miligramo kilo cada ocho. Miligramo kilo, ¿eh? Pero falta estudiar todavía este tema. ¿eh? Gracias, eh, ¿Se hizo histopatología de las adrenales de este paciente? Sí, este paciente tenía una hiperplasia adrenocortical. Exactamente. Perfecto. Dice Luis Enrique García Ortuño, no tendría que tener hipertensión e hipernatremia por hiperaldol... Aldol... aldol hiper... Aldosteronismo. Es excelente pregunta, este doctor, en este caso. Y acá hay dos puntos importantes. Uno, en este caso, es la acción que genera el cortisol en el receptor de mineralocorticoides Por eso es una acción, o sea, no hay un exceso de aldosterona, sino es el cortisol que genera estos síndromes. Y lo otro que yo siempre recalco, tenemos un chequeo de sangre de este paciente de un momento del día. ¿Este paciente debería atender a la hipertensión, a la hiperantremia? Sí. A este momento no la tenía, ahora yo digo, está bien. Era un paciente que también está con una enfermedad anacrónica. Parte realmente tenía polibria polipsia, parte, ¿por qué tiene ese sodio normal? Uno diría, debería atender a eso. Este gato no lo tenía ahora. Todos los pacientes con mi son hipertensos y tienen hipernatremia y no todos. Ahora, ¿Por qué? ¿Cuánto secretó aldosterona día? ¿Cuánto influyó? Y en este caso, como digo, uno tendería a buscar eso en detalle. Este gato no lo tenía ahora. ¿Por qué tenía el sodio normal? Si es un paciente que por ahí tampoco estaba tomando gran cantidad de agua. Si era un paciente que con la polígida que tenía por la enfermedad, excretaba más sodio, En ese caso, no, no te puedo decir en detalle. Como hay, como hay comorbilidades, se empieza a manchar un poco el diagnóstico. Ok, muchas gracias, doctor. Dice: ¿Cuánto tiempo debe de pasar después de que un paciente deje los corticoides para poder hacerle pruebas para Cushing? Y Ahí es súper relativo. Son pacientes que les da de que ver cuánto tiempo el tomó el corticoide ¿sí? y qué corticoides tomó. Realmente, estos pacientes, como las pruebas para Cushing, más ya que en gatos son complicadas en cuanto a hacer por los tiempos, la verdad que a veces hablan de esperar, como les digo, dos semanas. Yo no en estos pacientes, y si son pacientes estables, hasta espera un mes. Para que no se Cuando uno corta el corticoide, no lo vamos a medir en sangre porque lo cortó, pero queda la inhibición del eje que generó el corticoide. Así que si pueden esperar un mes sería lo ideal, si el paciente está estable para hacerlo. Ok, muchas gracias, Doc. Dice aquí Manuel Vera, los tumores hipoficiarios. Eh ¿En los tumores hipoficiarios los diagnósticos por resonancia o solo por prueba de supresión? Eh, los diagnósticos hipoficiarios acá hay un tema bastante complejo. Este, las resonancias magnéticas, a veces lo que son microtumores, no se detectan a nivel de resonancia. Por eso les digo, las pruebas más, más fehacientes para detectar a un paciente, o sea, con un posible tumor hipoficiario, la resonancia ayuda si realmente hay una hipófisis agrandada, que no siempre lo está. Los niveles de ACTH también suman y serían importantes. O sea, si yo tengo un paciente con... Síndrome de Cushing diagnosticada con una ecografía con una hiperplasia, una adrenomegalia bilateral, Tengo una neoformación hipófisis se te ha aumentada, sí, ahora, las resonancias no siempre la hipófisis está aumentada. ¿sí? Muchas gracias, dice Beatriz Midu. Por sospecharse de hiperadrenocorticismo, no se sospechó previamente de cardiomiopatía dilatada y no se tenían radiografías o estudios radiográficos de tórax? Sí. Buenísimo, generalmente las cardiopatías dilatadas no están asociadas al síndrome de Cushing. El síndrome si de Cushing lo que es el cortisol. Que incluso está estudiado más en perros que en gatos. O se genera distintos cambios a nivel de miocardio, la mayoría coincidentes con un aumento ¿sí? del espesor de la pared libre y del septo, ¿no? coincidentes con una posible cardiomiopatía de finotipo hipertrófica. Pero esto está más estudiado en los perros, los cambios del cortisol en el miocardio. En el felino, hoy día no se sabe eso. Pero este paciente tiene una cardiomiopatía hipertrófica, diagnosticada por un sí, pero posiblemente sea de origen primario, nunca lo vamos a poder saber. Ok, me dice Nicolás Ortiz, en caso de haber descubierto la masa aún vivo, ¿se hubiese podido hacer algo? La verdad es que estaba invadiendo todo, todo el pulmón, mucha posibilidad no había, y además el, lo más complicado es esa masa que origen tenía: era una masa neuroendocrina en pulmón, era un carcinoma epitelial. O sea, en un momento, si hubiéramos hecho, por ejemplo, una placa y además uno dice, ¿qué más podíamos hacer con el paciente? Y en el estadio que estamos, yo creo que mucho más, no, habría que ver después en derivación oncología si algo más se podía aportar en este caso. Ok, creo que ya no veo más preguntas. No sé si tú veas por ahí algunas, Santi. que eh... okay, yo ya no. Ah, ¿se recomienda el aceite de orégano mm. para tratar animales con problemas digestivos? Y si sí, ¿cómo se recomienda? Ahí, la verdad que no, me atrevo a decir, no tengo ni idea. <risa> <risa> no le voy a, ok. No le voy a inventar nada. <laughs> no, no lo sé. Ok, gracias. Eh... Pues creo que ya no veo más preguntas. No, yo estoy viendo ahí el chat. Eh, déjame que lo veo Pepe, pero me parece que no veo nada. No, ¿verdad? son los mismos. No. no, no, no. Perfecto. Vale. Bueno, pues entonces pasamos a nuestra dinámica. Tenemos eh, dos regalos. Bueno, es, eh, es un regalo, pero dos. dos eh, eh, duplicado. Dos regalos eh, para uh, alguno de nuestros asistentes, ya sea. Doctor o doctora, que conteste las siguientes preguntas. La primera pregunta se lleva el primer premio y la segunda pregunta el segundo premio. Y entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Este, esta dinámica sí es para Latinoamérica, no hay país específico, desde México hasta Argentina. Cualquier eh, colega que haya contestado correctamente se llevará el premio. ¿Qué es lo que vamos a, a regalar el día de hoy, Santi? Perfecto, lo que vamos a estar regalando el día de hoy son dos becas al 100% para este curso, que como les digo, estuvo en la charla introductoria, que son ya la ponencia de introducción. El 14 de mayo ya comienza el curso realmente. Es el curso de endocrinología felina de capacitación veterinaria. Fíjense, el doctor Stichen Nissen, el doctor Ian Ranzi, Federico Fracassi, Sara Gala. O sea, un curso de endocrinología felina bien completo e incluso con el curso viene el libro de regalo. Así que parece que InnoFarma y capacitación veterinaria acá le están dando una oportunidad espectacular. Sí. Gracias, gracias a ti, Santi, gracias a la Capacitación Veterinaria, que pudimos hacer esta alianza para poder regalar este, este premio que de verdad vale mucho la pena. Eh, bueno, todos los regalos que damos aquí valen la pena, pero este está muy, muy padre. Es un curso que todos queremos eh, tomar cursos hoy en día por la cuestión de la pandemia y ya queremos salir, pero por lo mientras estamos haciendo este, estas dinámicas. Entonces, Doc, pues vamos con la, con la primera pregunta. Bien, ¿A bien, pregunta, vamos a hacer una pregunta un poquito más simple. ¿Cuáles son las pruebas para evaluar funcionalidad tiroidea en un felino? ¿Cuáles son las pruebas específicas para evaluar funcionalidad tiroidea en un paciente felino? Yo me las sé. Y, el pendiente. y también este, ya está la liga para la constancia, compañeros. Ya está la liga para que puedan tramitar su constancia de asistencia a esta charla. Sandra Viviana contesta. Ah, ahí está Sandra Viviana, T4 TCH y centellografía. Respondió María Siria primero, pero faltó centellografía. Geografía. Sandra Viviana Fonseca Cefair se lleva la primera beca. T4 TCH okay. y sente Geografía Ok, eh, Sandra Viviana Fonseca eh, Cefair. Compañeros de staff, por favor contáctenla, te van a contactar por medio de Messenger y ya te vamos a dar exactamente los datos para que te puedas este, comunicar con el doctor Santiago y te inscribas directamente al curso. Ok, si sí, mis compañeros ya tienen el nombre, vamos a pasar. ¿De, de qué país nos, nos escribe Sandra Viviana? ¿De qué país? Eso sí quisiera saber. Nada más por pura curiosidad, ¿de dónde estás viéndonos? Sandra Viviana Fonseca. A ver si dice. Tengo el chat ahí. Pero... Sí. No nos ha contestado, pero no importa el país, no importa, sí se lo vamos a dar del país que sea. Este, ver, no. Y siguen contestando, siguen contestando, ya, ya se lo llevaron. <laughs> vamos con la segunda pregunta. A ver, la segunda pregunta va a ser, ¿Cuál es la etiología más común de hipotiroidismo congénito en felinos? Es un poquito más difícil, aquí va a estar al principio de la charla, atentos. ¿Cuál es la etiología más común? De, de, hip en felinos? de hipotiroidismo en felinos. Ahí Astrid dice, yo solo me escribí al curso. No estoy es <laughs> inscrita al curso. ¿eh? Muy bien, pues qué bueno que ya te inscribiste. Está en Argentina, pero soy colombiana. Perfecto, Sandra Viviana. Felicidades. Etiología, como les repito, ya no la veo. ¿eh? De hipotiroidismo congénito en felinos. Ahí va, ahí va. Ahí va. Encima. Empiezan. Y va Sergio Sánchez con disormonogénesis por déficit de la peroxidasa. Más completa no puedo decirlo. ¿eh? ¿Está bien? ¿Esa te gustó? Está completa. O sea, no solo okay. dijo disormonogénesis, sino que le sumó el déficit de la peroxidasa. Ah, perfecto. Pues Sergio Sánchez, también dinos de qué país nos estás viendo. Ya te ganaste el premio de la inscripción. Beca al 100% del curso de endocrinología felina, que inició el 14 de mayo, pero como dice el doctor Santiago, fue solamente la charla introductoria y el curso como tal inicia el próximo viernes. El próximo viernes, exactamente. El próximo viernes. viernes. Pasado mañana con la primera clase de todo. La primera fue una charla introductoria, por eso acá está todo el programa del curso. Y lo último que les digo, para los que estén interesados, igual les recuerdo, informaciones e inscripciones en capacitaciones veterinarias, no se pierdan este gran curso. Así que Pepe, ahí dejo esto, obviamente. Perfecto. Y ahí, chao. Ya... Perfecto, a ver, ¿de, de qué país es este? Sergio? No sé si ya me lo pusieron. Ahora Sergio Sánchez, este, no nos ha dicho. Colombia, Sergio Sánchez, Colombia. Perfecto, pues do, dos colegas en Colombia, porque eh, Viviana, Sandra Viviana es argentina, pero está en Colombia. Así es que bueno, los dos colegas colombianos ahora se lo llevaron hasta, hasta allá, que por cierto, una situación complicada que habían estado viviendo, no sé si ya se recuperaron, pero ojalá, si no es así, ojalá que se recuperen muy pronto de estas situaciones adversas. Y pues aquí eh, tratamos de hacer, hacerles la vida un poquito más amena con estas charlas que tienen súper interés para todos nosotros como médicos veterinarios y qué mejor que con uno de los mejores de Latinoamérica, el doctor Santiago Teisandier. No, de mi parte, Pepe, agradecerte a vos, siempre te lo digo, por junto con y Inofarma brindar esta posibilidad, como siempre digo, para que todos nos capacitemos, todos aprendamos, porque así como yo estoy ahora de este lado, me van a dar del otro lado también escuchando acá los webinars, así que siempre es una oportunidad de aprender entre todos. La medicina está para compartir, y como siempre les digo, yo les muestro esto acá, pero atrás de esto hay millones de errores, vos Así que, Pepe, con todo muy la que diga que soy uno de los mejores de Latinoamérica, pero les repito, yo acá les muestro esto y atrás hay millones de pacientes no diagnosticados, con análisis que pedí, que no diagnostiqué, pero como les repito, uno va aprendiendo de todo eso. Así que siempre, lo digo, anímense a buscar más y anímense a, a buscar lo que no es típico, yo le digo. Cuando uno va ganando experiencia en el área y dice, y acá esto se puede salir de la normalidad, porque es cuando aparece el caso atípico, cuando uno le dice, y esto la verdad que no, podría no ser así, aunque la estadística diga que el todo se cumpla así, podría irse para otro lado. Así que de mi parte, siguen capacitándose, sigan aprendiéndose. Y bueno, gracias totalmente a Pepe y a InnoFarma, a EFER, por darnos esta posibilidad de seguir capacitándonos acá. No, gracias a ti, Santi. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación a formar parte de esta hermosa familia de Laboratorio InnoFarma. Nos vemos el próximo 2 de junio, ¿es correcto? Para la plática de casos desafiantes, pero ahora en Canis. Otra casa sí. espectacular, que gracias Pepe, claro. por estar. No se pueden perder. También con casos raros y atípicos para que todos sigamos aprendiendo. Perfecto. Y no se pierdan, el próximo miércoles tenemos una plática con el doctor Luis Nolasco, dermatólogo mexicano, que también vamos a ver una plática de clasificación y manejo de los piodermas. Y también no se lo pierdan porque vamos a tener premios especiales y además un lanzamiento. Es una sorpresa que vamos a tener para todos ustedes el próximo miércoles a las 8 de la noche con el doctor eh, Luis Nolasco. Pues Doc, si me dejas de compartir tu pantalla, por favor. Nos vemos próximamente, muy pronto y nos mensajeamos en un ratito. Allá ya son las 12 de la noche, casi. Sí, sí. Trasnochando en endocrinología. No, Trasnochando. De... Oh, no. Así vamos a poner el título de la próxima vez: Trasnochando ah. con endocrinología. Sí. Perfecto. Muy buena velada, doctor. Muchas gracias. Cuídense mucho. Doctores, eh, no se pierdan todo lo que tenemos para ustedes. Próximo miércoles, lanzamiento. Tenemos eh, regalos especiales. Eh, todo el año vamos a tener pláticas y bueno, pues no se lo pueden perder. Muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias a nuestros aliados comerciales. Gracias a SeamBet, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, que son los que abran nuestras constancias de asistencia. Ya pueden tramitar la constancia aquí en los comentarios. Está la liga para que puedan ingresar. Y pues nos vemos el próximo miércoles. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio de yo les deseo salud, amor y sobre todo muchísimo trabajo. Nos vemos el miércoles. Gracias.